¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Feliz, feliz. Chatea, ¿no? Yo no veo tanto, pero ahí veo la nota. Claro, ahí está la nota. Ahí va. Nota. El otro día nota regaló como... Sí, un montonazo de suscripciones. Cerré. Sí. Puso la camiseta. Vos. Se escucha bien. Bueno, muy bien. Gracias. Grande. Vamos a comprarlos. Fantástico. Bueno, ahora sí. ¿De qué se trata el stream de hoy? Es una buena pregunta. Nadie sabe. Nadie sabe. Es el primero que hacemos, de hecho. Bueno, sí. Es entendible. Sí, sí. El jardín de hoy es jardín de hoy. Salgo la pantalla. Salgo la pantalla acá y salgamos para atención. El stream, el objetivo del stream de hoy es charlar un poco de lo que estuvo pasando en la crónica el año pasado, como para ponernos al ritmo y arrancar bien con toda la semana que viene. O la otra. No, la que sigue. En dos semanas arrancan la jugada especial y. Casi me agarro un ataque. También. Estamos al horno. Todavía estoy preparando cosas. Estamos al horno. No juegues así con mi corazón. Le subimos el volumen. Boom. Ahora debería escucharse mejor. Hola, hola. A veces está muy fuerte, avisen. Avisen cualquier cosita. Y bueno, si está muy fuerte, que lo bajen ellos. Es preferible que sobre y no que falte. Que sobre, claro. Ya. Bien, entonces la idea es charlar un poco de la crónica. Tenemos a las jugadoras de los dos personajes que sobrevivieron. ¡Leo! De Survivors. Pero. ¿Por qué lo tiraste? Tienes razón. O sea, vos le podés tirar cosas, pero no va a dejar de tener razón. Haciendo el honor a Dardo. Pero antes de hacer cualquier cosa, tenemos los siguientes anuncios. Bueno, buenas noches a todos. Tenemos los anuncios de hoy. Vamos a, como decíamos, vamos a hacer comentando el Jardín de los Precedentes, la crónica que jugamos el año pasado, que estuvo muy bien. Y tenemos novedades. Mañana se estrena nueva sección en el canal de la mano de Lu. Que estén atentos, así que para ver todas las novedades que haya sobre eso. Y no se lo pierdan porque hay sorpresas. Después, jueves 3 de marzo, vamos a tener un comentando a Nurem. Que se va a comentar la aventura y todo lo que sucedió hasta el hiatus que hemos tenido por las vacaciones. Que han pasado cosas, podemos decir. Sí. Después, el mismo viernes 4 de marzo, vamos a estar jugando un one shot con la gente increíble de Tomate de 20 en conmemoración del Día del DM. Sí. Y la semana del 7 de marzo vamos a arrancar chan, chan. Finalmente con nuestra Crónica de Vampiro la Mascarada, quinta edición, y nuestra aventura de Dungeons and Dragons, quinta edición. Estén atentos también porque ante este regreso a los streams regulares se vienen también anuncios, cosas para revelar, cosas que se van a ir comentando. Resumiendo, marzo viene cargado, tenemos podcast, planificación de sorteo de los 10K. Importantísimo. Va a haber one shot con amigos del canal y la vuelta de nuestras aventuras. Y más también. Sí, porque sí, vamos a tener más cosas. Va a haber más cosas. Bueno, queremos agradecerle a la tienda WJL Laser por sponsorear nuestros videos. Le vamos a dejar ahí ahora mismo un link en el chat. Uh-huh. Bueno, también la taberna. Recordemos, es embajador oficial de Wizards of the Coast D&D, que tienen un grupo de Facebook para que puedan encontrar mesas de rol y etcétera para jugar. Iniciativa que está muy buena porque falla eso a veces, la gente no encuentra. Y después nos invitaron a un evento en septiembre de cultura, ¿puede ser? La cultura en juego. Me faltó una palabra. 2022, participamos en la primera edición que fue en el 2019. Está organizada por el Club de Juegos de Rosario. Es el mayor evento de la ciudad de Rosario y de la provincia de Rosario también. Sobre juegos de mesa y juegos de rol. Muy importante para los ciudadanos del país de Rosario. Tal cual. Como nosotros. Siempre que pueden lo meten ahí, bocadillo. Bueno.
Nunca estuvo más cerca. Claro. O sea, ya ahí. En el 2019 cubrimos el evento. Sí, sí. Creo que hicimos dos videos. No, fue un solo video de 40 minutos. Sí, fue uno de los más largos. Hicieron entrevistas. Basilio. Hicimos sí. entrevistas con la gente. Estuvo sí, 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 entrevistamos a todos los expositores, a los editores, a los vendedores, a los organizadores. Estuvo muy copado. El evento estuvo espectacular y el de este año va a estar mejor todavía. Y sobre todo después de con sí, la sí, gana sí. de que haya evento y ver caras finalmente. Sí. Oh. Bueno, creo que con eso tenemos los últimos anuncios. 54 minutos. ¿Nada más? Adri es el contador de la taberna, ¿sabes? 54 minutos. Y lo sabe, eso es lo que más me sorprende. Adri lo sabe todo, es nuestra sí. Wikipedia. Qué grande. El, gracias, Adri. Sí, es como... ¡Sabe más que nosotros! ¿Qué dice eso? Que en el caso... ¡Qué mal habla de sobre nosotros! En el caso mío debe ser doblemente cierto. Sí, la mejor, MVP. La mejor, ¿hizo todo entonces? Yes. Bueno, y empezamos con comentando a Harry. Me gustaría primero que comenten quienes juegan la partida, quienes sobrevivieron a la primera temporada de Carneros Presentes. Siente como remaricales. Me gustaría que nada, que cuenten un poco qué les pareció, con qué perspectiva vuelven a la ciudad de las flores. O sea, ustedes como jugadora, ¿no? Lo peor de todo es que sabemos un poco qué perspectiva es porque como responsables roleros nos estuvimos juntando y charlando y debatiendo y organizando. Pero no podemos pelear nada, absolutamente nada. Empecé jugando sin saber absolutamente nada de vampiro. Y fue todo un desafío porque venía de jugar un montón de ideas. Y fue súper distinto. No te conocía tampoco a vos, Lordi, así que era como... Sí, ¿quién es esa persona? ¿Quién es? Vamos a jugar al extraño. Pero la verdad es que salió todo re bien. Me encanta como lo distinto que es y al mismo tiempo cosas que digo, bueno, esto lo puedo pensar rápido porque es parecido a esto que hago en la idea. Y hay otras que, bueno, ahí cae. que ya eso no se parece. Eso por el lado del sistema. Después la historia, nada, Lordi, creo que te lo dijimos un montón de veces y hay que seguir diciéndotelo. Está genial. Sufrí una banda. Nos pones en unas situaciones de presión, de, bueno, tienen que pensar esto rápido, no sé, jódanse. Es su problema, ahí lo tienen. ¿Y qué? Y Ordonis mirando el reloj. Ana respirándote en la nuca. Sí, todo. Y no hay un minuto de descanso, porque no lo hay. Si estuvieron viendo los capítulos, no lo hay, no lo hubo, ni uno solito. No. Necesitamos el capítulo en la playa con Sandía. Sí. ¿De día? Reclamos. ¡No! ¡Puede ser de noche! Ah, ok. No pregunto. Una sandía, dije, no de día. Bueno. Yo quiero incinerarnos. Pero mira, se llama San... Día. No, o sea, no. Come on. No. Bueno, con un melón entonces. Ahí va, okay. Un melón de agua. Comer. Una de las dos puede comer. No importa. Dardo, el dardo se está comiendo un melón. Es cupiendo la semillita de la sandía. Es Jorge Melón. Es un pana de Marvel. Bueno, Melón comer. Era di amigo y entra. Sí. Melón era eso, ¿no? Melón era... Se nos tentaron. No sé qué pasó. No sé. No escuché. No quiero ahondar. No quiero ahondar. Bueno, pero es Jorge Melón. Ese sí lo podemos comer. ¿Por qué? Ay, día bien. Comerlo todo lo que estoy chido. Claro, no sé por qué siempre todos se llaman Jorge tampoco. El capítulo de la playa de vampiros es tipo... ¡Jorge Mímica! Agarrar grupo adolescente que fueron a la playa de noche a tomar algo. Ay, Dios. Pero vas con los vampiros y tipo te cargas. Te llevas un pibe. Mientras charlas de cosas de la vida con el otro. Así que claro. Poco profunda. ¿No? Te eres un gordito. Te clavas un poco. No, ¿sabes qué? ¿Querés? No, mirá, con el tema del COVID, dame la otra mano. No compartí con el tema del COVID. Me pasaba el cola al pibe. Sí, los vampiros, esto vamos a comentarlo ya que es interesante, ¿no? Esta cosa es interesante. Los vampiros en general, por lo pronto en este setting, etcétera, no suelen ser capaces de
de ser afectados por las enfermedades, ¿no? Pero muchas veces sí pueden portarlas. Oh, en el caso del COVID no creo, porque requiere un... respirar. Claro. Pero hay otras cosas más complicadas que sí las llevan. Y de hecho hay enfermedades sobrenaturales que pueden cargar los vampiros. La peor de todas. The worst. No, no. Esto yo quiero que vean, anótenlo porque es un... Le estoy avisando desde ahora. No. Hay un montón de cosas que pasan en el setting que no... O sea, no quiere decir que se vaya a encontrar con todo, digamos. Ahí ya les tiró un pequeño. Tremendo, tremendo. Y había incluso una línea de sangre, que eran las lamias. ¡Oh, me acuerdo! Claro, que tenían como defecto de clan, eso. Cargaban con una peste extraña que no les permitía de que dejar viva a la gente que... O sea, dejaban enferma a la gente que la casa alimentaban. Entonces te convenía realmente liquidarlo y ya está, porque no, si no era un outbreak. No, si vos no lo matabas, probablemente infectabas a toda la población. O sea, comer bolsas. Entonces, comer bolsa, no, pero... No, encima la media. Literalmente, la María de tifoidea. Esa gente. Claro, así, la tipa literal. Que cocinaba y la gente se enfermaba con cólera, ¿era? Sí. No, tifoidea. Tifoidea, cierto. Pero bueno, sí, me refiero a que en los vampiros hay algún tipo de enfermedades que se pueden explorar si quieren, también. No, creo que estamos bien. yo creo que estamos bien. Si no ganan ese episodio en la playa con Jorge Melón, no va a haber enfermedades. Pero bueno, eso fue lo que yo pensaba, lo que vos pensabas. A ver. Yo vampiros había jugado una vez hace bocha de tiempo. Y no era quinta edición, era la anterior. Fue hace tanto tiempo que casi no recuerdo. Que hacíamos, recuerdo que tirábamos de 10, hasta ahí llegó. Chupaban sangre. Vampiros de 10. Sí, pero no recuerdo que hayamos tenido escenas de, bueno, cómo te alimentás, ni nada por el estilo. Entonces como que tuve que meterme en lo que es la vida de un vampiro. Y yo los vampiros es el género que menos me atrae de la cultura popular, excepto What We Do in the Shadows, que adoro. Entonces esa es la influencia que yo tenía. No Twilight, no, nada de Anne Rice, era What We Do in the Shadows. Ese era el tipo de vampiro al que yo apuntaba, que yo quería ser. Y creo que... ¿Has leído Anne Rice? Porque a Henrietta le encantaría, me parece. Sí, pero a Luciana no. Empecé a leerlo y era como... Hay que leerlo en un momento de la vida también. Claro, y creo que ese momento de mi vida hubiese sido de los 15, 16 años. Cuando lo leí yo, digamos. Claro, y ya. Entendible, completamente entendible, sí, sí. Sí. Me encantó el sistema de vampiro. No es tan completamente diferente al de D&D, pero por la forma que nosotros jugamos D&D, que nos basamos más en el roleo que en el combate y eso. Me permite explotar a full todo mi conocimiento de cultura popular, que pocas veces... No veo cómo. Pocas veces puedo usar toda esa información inútil que tengo en mi cerebro. No era tan inútil. Como ese... Era un gender reveal party que tiraron unos globos y saltó una térmica así en un cable de luz. Y es como, esa es la mejor idea del mundo. ¿Cómo cortamos la luz? Globos de helio... Y que sudan y ¡puf! Explota todo. Nunca me creyeron. Nunca nadie lo quiso hacer. Le debo haber contado a mi analista. Es válido. Es que es una muy buena estrategia. Y no sé por qué nadie me creyó. Pero más allá que sea buena, ¿no? Primero requiere globos de helio. No es tan difícil de conseguir. Lo van a tener cualquier shopping. Estaban en una situación... Con la garrafita. De hecho, creo que le preguntó en un momento a Gordon y no te puedo ir a la ferretería a conseguir un globo de helio. Sí. Bueno, tanquecito de helio. Son las 12 difícil? De la noche. ¿A qué ferretería va? Bueno, tiene que haber la vida, la vida de los bulls es algo que vamos a explorar un poco también. Va a haber en algún momento, no sé si un día en la vida de bull, pero algo más. Ay, se va a ver, sí. Porque realmente, como ya dije varias veces, la vida de ghoul no es fácil. No, te pueden salir con estas cosas. De repente, che, mirá, tenés que ir a buscar. Además de que no dormís nunca.
No, eso es verdad. O sea, porque cuando está el otro está durmiendo lo tenés que cuidar y cuando está despierto tenés que seguir las órdenes. Entonces, la verdad que... Sí, Guillermo. La vida de Guillermo es complicada, sí. Sí, sí. Justo Guillermo es el bendecido entre los dos. Guillermo le va bárbaro, sí, en comparación. Sí. Tremendo. Sí, sí. No sé si... O sea, vamos a explorar un poco más eso, simplemente porque a medida que nos adentremos más en el mundo de los vampiros... Se van viendo esas cosas, cómo funcionan los ghouls, cómo funciona, que eso tampoco se ha visto tanto. Solo hemos conocido de ghouls específicamente que han interactuado, creo que Ordóñez y alguno que otro. Jesús, el Jesús. Víctor. Jesús el Judas. Alguno de los minions de gente que está. El misterioso que todavía no conocimos del muelle, que tiene la. Sí. Varios de esos son ghouls. Sí. Después también, bueno, conocieron lo que pasa cuando hay animales, ghouls. Y nadie le da bola. Los chancho ghouls. Y nadie le da pelota. Bueno, pasan esas cosas. Lo de los chanchos, no, realmente no pensé que fuera a tener tanto impacto. Pero estoy muy conforme. Porque sí, sí. Me gusta. Salió muy bien cuando me gustan los chanchos. Decirlo. Me acuerdo además ese capítulo que fue también, como estaba Dardo en ese capítulo. Uh-huh. ¿No? Para deberíamos hacer la introducción de Dardo, como hicimos con ella. Sí, claro. ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué le pareció a Dardo y a vos también, digamos, un poco de los dos? Claro. La campaña hasta que jugamos, la crónica, la primera parte de esta crónica que jugamos. Bien. Como hemos dicho en otros streams, la idea original de Lordi era dirigirme a mí, ¿no? Y a nosotros también. Y no lo habíamos logrado nunca hasta esa la primera vez, digamos. Y sí, que fue también de casualidad. Sí, sí. El Bachi no podía. Pero así súper de repente. Súper de repente. Y tipo, creo que la primera idea que tuvimos antes de decir, che, jugá León, era cancelamos el stream. Una cosa así. No jugamos ese día. Pero fuiste vos también. Me decís, pero ¿cuál es el personaje? Bueno, listo, ya está. Sí. Ahí eso se terminó todo. Vamos a cancelar, vamos a cancelar. Va a cancelar. Y jugar a Dardo me relajó un montón. Porque ellos están como muy metidos en la vida social de los vampiros. Como están ahí, re adentro. Recibiendo órdenes de todos lados, ¿viste? Dando alguna también. Está viviendo la buena vida, dando claro. Como la cadena, ¿viste? Como la Chain of Command. Sí, 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 sí. Recibí órdenes y también la tenés que dar. Y Dardo orbita alrededor de eso, como que lo esquiva un poco. Sí, más que orbitarlo. Y en ese sentido me sentí muy libre. Y siento que tener a ellos, digamos, en ese lado tan metidos, tan encadenados a esa vida, y estar yo acá, me daba una posibilidad de jugar una persona muy copada y muy, muy relajada en comparación. En resumen, se siente bien ser libre. Sea libre, ¿por qué estar en la camarilla? Les diría Dardo. Y bueno, y también creo que estuvo recopado que el personaje esté ahí siendo el que lleva y trae noticias, digamos. Porque más allá de que nos dé la posibilidad de meterme a mí y a jugar cuando sea, el personaje tiene conocimiento, muy copado, sabe cosas que están pasando, pero tenés que tratar con él. Pero tenés que... Sí. Me acuerdo cuando fue, creo, lo de los chanchos, como que ellos tenían que ir a buscar a Dardo porque era tipo el especialista, ¿era algo así? Sí. Era el especialista que habían contratado. No había mucho presupuesto. No. Teníamos tres panes rellenos de presupuesto. Y en realidad Dardo como que debía algo todavía, entonces como que no, bueno. Claro, claro. recuerdo que yo tenía guardado algo que tenías que. Conocimiento que tenías que darle a ustedes, información. Que el orden me había dicho. Y no fue sino hasta el final de la sesión que yo se los dije. Y se lo podría haber dicho al principio. Pero quería saber qué estaban haciendo. Y además ese fue el capítulo de los Chancho Ghoul. Increíble. Sí, la revolución chancheril. La revolución chancheril, que fue maravillosa. Animal Farm. Animal Farm. Mal. Todos los ghouls son iguales, pero algunos ghouls son más iguales que otros. Sí, sí. Y no, jugar estuvo re bueno. El sistema es muy amigable. Corrigieron muchas cosas desde cuando yo jugaba. Me gusta mucho más el sistema de hambre que de sangre. Y se nota además que vos traes tipo una energía muy diferente a lo que hacemos en D&D y eso siempre rinde. Sí, está buenísimo. Sí, ahí va. Sí. ¿Y a vos qué te pareció, Lordi? A mí, bueno, ya lo he dicho antes, de hecho cuando hicimos el cierre y bueno, varias veces que hicimos el Me Responde, lo he contado. Es una experiencia
muy, muy extraña, muy, muy nueva, muy distinta. Como, bueno, como decíamos con León en su momento, ¿eh? Claro. Que algo, o sea, algo nuevo en una actividad que uno hace tantos años, o sea, los que somos másteres o somos DM o narradores de hace muchos años, encontrarte con una cosa nueva para hacer es muy raro. No sucede. Generalmente voy a decir, bueno, que es lo más raro que vi, jugar con un grupo de gente nueva. O con un juego nuevo. Es lo máximo que puede pasar. Pero ahora, jugar en stream es una cosa completamente nueva. Y es muy raro que suceda. Y eso sí, te modificó la forma en la que haces la historia. Completamente. De todo, otro mundo. Cool. Otro mundo. Por un lado, yo temía a. Yo soy por ahí muy, muy volado con ciertas cuestiones de llevar el hilo de las cosas y lo llevo todo de una forma muy orgánica. Y tengo unos apuntes y unas cuestiones, pero muy orgánico. Y aquí yo tenía miedo de que eso me falle. Claro. Porque acá está filmado, no se puede, claro. No se puede robar, ¿entendés? Hay gente viéndote. Claro, entonces digo, acá esto va a ser terrible. Y no lo fue tanto. Al final, lo que más, al principio como llevaba todo mucho más metódico y a la tercera sesión como que me di cuenta de que esto es contraproducente. Mirá. O sea, terminé yendo para el lado de que o sea, lo que yo hacía siempre y funciona, me funcionó bien. Cuando leía los apuntes y todo, no me olvidé realmente de muchas cosas, de casi ninguna. Y la verdad que es sorprendente para mí mismo, porque generalmente tengo que anotar todo. Yo soy una persona que escribe a mano. Que con pluma a mano, ¿entendés? Así. Y a la noche en mi casa, ¿entendés? Con la gata, así. Y escribo a mano. Pero. Mando en el tintero. Sí, sí. De sangre. Bueno, tampoco para después. Pero sí. Entonces, es como fue una experiencia distinta, muy enriquecedora. Creo que me ha hecho mejor DM, en general, mejor narrador. Qué bien. Lo noto cuando. Bueno, yo ahora te vas a de poco. Ayer, de hecho, empezamos a volver a jugar una campaña que yo dirijo hace un montón. Que uno de los chicos notó que la última vez que jugamos fue en el 2019. Pre-pandemia. Wow. Entonces, claro, porque nosotros vamos rotando los que dirigen, digamos, el grupo. Sí. Me tocó a mí, terminamos ese arco. Empezó a dirigir otro. Sí. Pandemia. Y bueno, después como podíamos. Claro. Un poco online, un poco como se podía. Fuimos, pero se dilató muchísimo. Y ahora que hace como 3 años no jugamos esa crónica, que es del sistema anterior. Y me doy cuenta que ahora manejo ciertas cosas que las manejo distintas. Yo creo que mejor. Capaz que malísimo. Pero no importa. Para mí es igual, para mí no es mismo. Ahí va. Entonces, ahora, dice a ti. No, para mí es diferente. Ahora, digamos, siento que si me pongo a jugar presencial privado, estoy mucho más cómodo. Tipo, tengo muchas más herramientas para trabajar. Claro. Y la responsabilidad es menor. Ah. Así que te sentís más libre. Estoy de acuerdo. Iba a hacer una analogía que no sé si la voy a hacer. Si está dudando. No la voy a hacer, ¿no? Bueno. No, últimamente me estoy dando cuenta de mi edad y que ciertas cosas no las tengo que hacer. Fuertes declaraciones. Claro, no, 150 años ya está. No puedo. Eso, además. Y además también de que, nada, jugar. Yo soy una persona que no juega generalmente con gente que no conoce. Claro. Yo no juego con randoms, ni a los videojuegos. No. Pero bueno, ni hablar, salvando la distancia entre randoms y ustedes, eran gente que yo no conocía. Claro. Que no conocía cómo jugaba. Claro. Entonces, pues me podía encontrar con cualquier cosa. O sea que no veías nuestros streams de Nurem 30. No es lo mismo, mi amor. No, miro es muy diferente. No es lo mismo. Ver cualquier cosa que. ¿Jugar? O sea, claro, es como que yo voy a ver cómo juega una gente a la casa de alguien y miro un rato. Y después yo lo tengo que dirigir, ¿no? No, claro. No importa cuántas veces lo vea, es otra cosa, ¿saben? Que tener que encarar a. Yo creo que todos los roleros son muy distintos como jugadores, que como persona, que como master. Somos muy diferentes, la mayoría. No sé si he conocido alguno que sea muy igual, digamos, porque realmente te cambia. La postura que tenés frente a las cosas, lo que vos te exigís a vos mismo, lo que vos exigís de tu orden, es raro. Sí. Por lo menos yo lo veo así. Sí, sí, sí. Entonces es muy, muy diferente. Por más que incluso cuando conocés a una persona, si no jugaste o no la viste jugar o no, no tuviste ese vínculo del juego. Sí, me pasa que me siento en una mesa y no conozco a nadie, me siento distinto que si yo estoy con alguien al que conozco hace un montón. Claro. Ya vas relajado. Es que las dinámicas de grupo tienen que arrancar de cero. Sí.
Tenés que tantear a ver qué podés decir que no, hasta qué punto podés pinchar, claro. Hasta que no. Además, digamos, poner entre nosotros, cuando nos dirigió Lordi por primera vez, nosotros sabemos, nos conocemos. Digamos. Sí, tal cual. Podemos eso seguir. Eso fue divertido. Eso debe haber sido re raro. Nosotros conociéndonos todos y Lordi no. A eso me iba a referir. A los jugadores, re raro. Claro, fue tipo una audición, porque él caía, digamos, hacía dirigirnos a nosotros y nosotros ahí juzgándolo. Mentira, no capaz así, pero... Yo estaba terriblemente, yo estaba aterrado. Encima, yo estaba en ese momento, estaba con clase, qué sé yo, terminaba re tarde, llegaba re quemado. Tenía que dirigir una cosa completamente absurda, digamos, con unos personajes completamente pregenerados, era todo rarísimo, digamos. Pero bueno, salió más o menos bien. No, fue raro, digamos, pero no estuvo mal. No estuvo mal. Pero bueno, me acuerdo que pensé... Cuando jugamos eso, dije, ok, si esto está así, un poquito mejor, ya es presentable. ya me puedo quedar tranquilo. ¿Qué jugamos? ¿Cuatro veces? Terminó siendo tres o cuatro veces, sí. Porque... Igual me acuerdo que la única diferencia que hubo de ese one shot que nos dirigiste y lo que hacemos ahora es que ahora nos das más libertades. Como que ya sabes que nos podés tirar y nosotros... Nos agarramos de lo que sea. Antes probablemente estabas más acostumbrado a tener que guiar a la gente, viste, cerrarle todas las puertas en los pasillos para que vayan derecho, por favor. Yo suelo dirigir mucho sandbox. Claro. Pero requiere play. Sí. O sea, no siempre, no todas las partidas pueden ser sandbox, sabemos perfectamente, digamos. No siempre se podía. Y acá el salto fue. Yo creo que encaré incluso la primera partida medio más así, medio más. Pero bueno, era la primera sesión, digamos. Pasa en cualquier lado. Pero después sí. Eso, después se abre la ventana y ustedes, bueno, mirá, está la ciudad, quiero ir acá. Bueno, anda. Sí. Y vamos a ver qué te encontrás. Y eso realmente puede ser con jugadores poco experimentados, que no se conocen entre sí o que no tienen cierta dinámica de juego, puede ser un embole. Sí, el sandbox. El sandbox puede ser. Si vos vas a jugar con gente y no sabes cómo juega, juega lo más railroad que pueda. Llévalo, escena 1, escena 2, escena 3, Big Boss Fight. Listo. Sí. O sea, si querés que hagan lo que quieran, tienen que jugar con gente que sepa lo que está haciendo, que se conozca entre sí. Y que sepan que no se pisen, que no. Claro, que quieren hacer. Aceptar. Sí. Exacto. Sí. Y eso me sorprendí para bien. No porque esperaba que no lo sean, pero. Igual creo pero que nunca supimos que queríamos. No. Quizás ahora limpiar reputaciones. Qué tarada. Sí. En vampiro el objetivo es muy fácil, que es pasar la noche. Claro. Pasar el día. No morir. Llegar a la próxima vez. Ay, goals, sí. No morir. Claro, es, no es poco, te diré, no es poco. No, nos dimos cuenta no que poco. No es poco para nada. Pero bueno, en algún momento ahora, por ejemplo, le vamos a contar acá a nuestros televidentes, que ahora ha pasado un tiempo de los incidentes de la última sesión. Tiempo moderado, donde los personajes tienen acceso a otras cosas y han pasado cuestiones que los dejan en un diferente standing respecto a la sociedad. Sí, sí. Y esas cosas cambian, por ejemplo, un ejemplo. Un vampiro puede tener ghouls. ¿O no? Te voy a sacar la screenshot de ese comentario de Cristecas. Perdón. Por suerte no estoy viendo el chat. Lordi entendió todo sobre el Railroad One Shot. Te amo, Lordi, casate conmigo y vayamos a vivir a una casita en Ushuaia mientras vemos crecer nuestros gatos. Puede ser. Si me lo haces personalmente, capaz que te acepto. Pero no te voy a aceptar una propuesta de matrimonio por chat de Twitch, me parece. No, ya sabés, Cristina, tenés que venir acá a Rosario. 150 años no puedo hacer estas cosas, la pavada. 4 horas de distancia en colectivo. Pero acá sí. Una hora si te venís en avión, capaz que podés llegar. Acá en la cara y capaz que sí. Capaz que sí. Me parece un planazo realmente. Puede ser una casita en un sueño y ver gatos, sí. Sí. Y entendiendo los diferentes tipos de partidas de rol. Eso era todos los días charlando. Eso es lo más importante. Las metas en la vida. Estaríamos así. Estás sacando el pasaje Rosario. Sí. Es un amor. La dinámica de grupo establecida ayuda muchísimo a sí, que arranque los streams. Y eso fue uno de los beneficios que teníamos nosotros, porque ustedes tres venían jugando conmigo durante mucho tiempo, incluso en stream. Un año por lo menos antes de empezar Vampiro. Yo aprendí a jugar rol con vos, realmente. ¿Oh? Y nosotros antes de stream jugamos como 2 o 3 años juntos. Sí. Yo me acuerdo que yo me juntaba con Max, porque tocaba con él, porque nos juntábamos, qué sé yo, y me contaba, no, estoy jugando nada. Yo sabía que dirigías vos, yo usted no lo conocía, pero esto te digo, hace un montón. Bastante, digamos. Sí. Una banda de tiempo jugaron.
Sí, sí, y antes de que sume Max jugamos más. Como un año y medio. Nosotros con, dos. Con Luz venís jugando hace bastante ya, entonces. Sí. Porque jugaste, sí, sí. No sé si habían jugado antes, pero jugaste la de. 5 años más. Fasta Cárcel Mental. Sí, la de la Cárcel Mental, que ahí yo no sabía jugar rol realmente. Hasta Odín realmente ahí aprendí a rolear posta. A meterme hasta en personaje. Hasta Odín. Sí, el nombre de la campaña. El error de Odín, mira. El ojo de Odín. El error. Yo siempre le llamé el ojo. Porque el objeto era el ojo. Sí, nosotros nos chupaste, güey. El nombre, el ojo de Odín. Bueno. De ahí vino el taller del otro día. Ahora sí. Volviendo a la parte de vampiros. Los super subvampiros sí. Empezaron siendo. Simple, limpia, escena de crimen. ¿Cómo que simple? Somos la parte más importante para mantener la mascarada. Ah, seguro. Sacamos la basura, loco. Si no, por basura nos referimos a cadáveres. Son el equivalente del de cliva. Y sí, o sea. Son el de cliva de... Bueno, está bien, alguien lo tiene que hacer, es un trabajo sucio, pero alguien lo tiene que hacer. En algún lado se empieza, además. Igual es todo estos últimos incidentes lo han dejado en otro estándar. Yo me veía más que Cliva, más como el de... ¿cómo se llama esta serie con este chavo? ¡Ah, se me fue el nombre de la serie! Que ni siquiera es de Blacklist. Ahí está. Yo tengo una pregunta para reflexionar. ¡Oh! Me encanta. Bueno. Pero entendeme a lo que me refiero. Yo... A eso. Eso es lo que yo tenía en mi mente. No, fucking Cliva. ¿Cómo se llama ese tipo, por favor? No puedo más. No Ultron. Importa. Vamos. Vamos para otro lado. Bueno, pero porque... ¿te acuerdas que hay un equipo? Es que la voz de... ¡Todo sí. Cierra! Con razón me generaba todo eso. Sí, bueno, pero en The Blacklist hay una mina a la que él llama que siempre le hace toda la limpieza. Sí, ahí me acuerdo. Bueno, eso era lo que yo tenía en mente. O onda ese tipo, John Wick. Sugar Daddy, pero total. Sí. No hay más. No existe más. Yo tengo una pregunta para sus personajes, a ver si... La tenían que responder. No, usted. Okay. Como, okay, si quieren, vamos por donde más cronológico, pero... ¿Hubo algún momento en el que, de la aventura, bien especial, en el cual sintieron que su personaje cambió? No me digas todos, digamos. ¿Hubo uno? Esa escena en que vos digas, listo, ahora mi personaje es esta cosa. Uno en el que cambió. Sí. Por ejemplo, Dardo tuvo solo 2 sesiones. Pero en el momento en que sentí que algo era diferente, cuando tuve que pegar contra el chancho. Como que hasta ese entonces, tal vez. Ya vos, ahí tuviste una visión de. Es que la relación con los animales, tal vez era otra, digamos. Ajá. Creo que para mí fue la primera que se encontró con Chancho Azul. Sí, lo que me acuerdo de esa sesión es que cuando ustedes mencionan a los Chancho Azul, Dardo estaba como re entusiasmado por los Chancho Azul. Tipo, si tienen o si venden. No, si quiero o si tengo. Si quiero, claro, era, sí. Esa pregunta le hizo, porque era algo totalmente nuevo para él. Los ghouls de Ordóñez, le dice el gil, porque para él son los giles, digamos. Son los giles. Pero los animales ghouls nunca los había visto, yo siempre lo interpreté de esa manera. Entonces, cuando usted tiene chancho ghouls, él se imaginaba tal vez algo más amigable. Claro. Como el que tiene él. Claro. Tiene la ardillita chiquita. Tiene una ardillita chiquitita. Que es ghoul también, pero es como. Es una cosa muy claro. Simple, digamos. Sí, sí, sí. Entonces él, cuando vio a los chanchos ghouls totalmente salvajes, digamos, sedientos de sangre, violentos y enormes. Hay una imagen que habían puesto en uno de los memes que me hizo reír. Está el chancho como mito de la oscuridad. Sí, los memes fueron muy buenos. Bueno, para Dardo fue, ok, no, chanchos ghouls no. Tal vez animales ghouls no. Grandes no. Quizá Anida. No, tal vez no. A mí menos si se llama Napoleón. Sí. Y el otro es Snowball. A mí me pasó que como estaba re preocupada por jugar y no mandármela, porque sé que hay muchas cosas de vampiro que desconozco, hasta que no le tomé, sentí que le tomé un poquito la mano, en que pude jugar un poco más suelta o natural, estaba como concentrada en eso. Pero creo que cuando estuvo la explosión, que fuimos a buscar a la mina, a la familia, sí. Que se fue todo el carajo y teníamos 700 misiones. Espiraleó todo. Sí. Y que teníamos 700 misiones atrás, ahí fue como, ok, no, acá algo, a Luca le hizo clic de, estamos haciendo todo re para la mierda. De alguna manera algo tenemos que hacer bien porque no la vamos a contar.
eso yo, ese creo que fue en un punto en el que le hizo algo. Es verdad que se empezaron a rescatar un poco más ahí. Claro. Sí, es, creo que ese fue el momento de quiebre posta, porque ahí fue también cuando Henry decidió humillarse. Sí, y llamar, pedir un favor. Sí, ¡qué horrible que fue eso! Aparte, ni Sebastián ni Luca entendían bien qué era lo que pasaba para Henry. ¿Por qué era tan terrible? ¡Llamar! No, que me diga a mí, che, pedir un favor a tu hermano. Llamo ya mismo. Sí, viene acá, al toque, está todo bien. ¿Cómo puede estar todo mal? No. Y bueno, como decimos, no es el único hermano de Henrietta y tiene varios más. Tiene varios más y lo vamos a ir conociendo probablemente. Sí. Probablemente lo vamos a ir conociendo. Sí, ver, sí. El Cire de Henrietta es muy prolífico en sus conversiones. Todavía quedamos sin conocerlo. No lo hemos conocido todavía. Encima lo loco es que yo soy hija única, así que no sé cómo interactuar. Yo me olvido que la gente tiene hermanos. Es extraño. Bueno, pero en el caso de los vampiros... Claro, o sea, capaz que vos sos hijo único y te convirtieron y ahora de repente tenemos 6 de eso. Y vos claro, decís, bueno, ¿what? Pero está bien, es como, así funciona. Sí, me cuesta rolear hermanos porque, posta, yo me olvido de que mis amigos tienen hermanos. Como, son entidades únicas. Son todos hijos únicos. Claro, y después ahora nada, mi hermano, ah, es cierto que tenía hermano. Y bueno. Yo tengo varios hermanos, entonces no te preocupes que tengo ahí material. Fuck. Tengo material. Voy a tener que... adaptar, improvisar. Creo que no, primero va a improvisar y después. ¿Y Henrietta tuvo ese momento? ¿Fue un cambio para Henrietta? Tener que rebajarme a llamar. Claro. Ay, cómo le duele. Encima después ni siquiera usamos el favor. Como lo de, ya fue, ¿no? Mira. No, y te llamó de nuevo, re preocupado. Sí. ¿Cómo que no me estás aceptando esto que te di? Igual. Yo creo, digamos, que la deuda la tiene de todas maneras, digamos. No, que ya. Es que, o sea, ella. Ella pidió el favor y la otra persona. Accedió y le dio todo lo que le pidieron. No se usó. No importa. Quedó en si te dan plata, no la estás usando, la dejaste ahí, no claro, se usa eso, plata. Todo eso no lo podés devolver. Pero esa plata. La plata, si vos me prestas plata y yo no la uso, te la puedo devolver. Uh-huh. Mirá, no la usé. No pero el favor nada. No lo usó. Pero el favor requirió un despliegue de contacto y operaciones. Claro. Que por más que vos no lo usaste, yo lo usé, lo hice igual, digamos. Esa es la idea. Además, andá a justificarle eso ¿Anda a explicar? Al Malcavia. Al Malcavia que maneja el manicomio. Sí. Andá a explicarle. Sí, dale, andá a contratos sociales de humanos. No, sí, esa no, es la cosa que, no le voy a explicar. Esa cosa que de casualidad entienden ustedes, que ya cada vez menos, mira. No, Henrietta está re cerca ya de todas las cosas, las convenciones de los humanos ya. Hagamos cada vez menos la reconozco. ¿Podemos hacer una pequeña línea histórica de cómo empezó la aventura y hacia dónde fue? Porque yo no me acuerdo. ¿Cómo empezó? Te escucho, claro. Bachi. Todos miramos. Para eso tenemos The Loki. Les voy a contar algo gracioso. Tengo el resumen hecho. Porque no son solo notas, es como un resumen. Está el capítulo que tiene todo escrito. Mis notas aparte con algunas puteadas y cosas así. Y se los pasé a todos. Se los pasé también. El gordo casi se va a la mierda. Se los pasé también al nuevo jugador. Así que sabe por todas las cosas por las que pasamos. El primer capítulo, la primera misión que tuvimos fue el falso Matías. El falso Matías buenísimo. Sí. El falso Matías. Quiero ir a la pelota, pero no. No importa. Que creo que ahí estábamos, nada, investigando todo, con miedo, pisando suavecito a ver qué iba a pasar. Ay, gordo. Ustedes no lo ven, pero está el gordo en su castillo, queriendo bajar. A 20 centímetros del monitor. Y de la computadora. Ahí está, ahí se va a quedar acostadito, capaz. Ahí tiene, listo. Y de la cámara. Sí. Del desastre. Y el gordo es grande. Ahí va, a ver si se acuesta. La sombra de... ¿Eh? No, que alguien le asustó la sombra de Lordi ahí en el vidrio. No me di cuenta que se podía llegar a ver tu Creo que tu se quiere acostar ahí en ese. Bueno, no se puede. Cuando uno vive tanto como yo, ya recolecta poderes. Más raro. ¿Querés que lo ya baje? Pierdo la cuenta. No, yo lo bajo. Ese fue el primer capítulo en el que tuvimos que lidiar con el falso Matías. Y a partir del falso Matías fue, bueno, sacamos los documentos.
el cigarro también, y era bueno, vamos a llevar esto para analizar, vamos a ver si vamos al lugar a ver quién le hizo esta falsa documentación, por qué se la hizo. Ahí empezamos a descubrir que este cigarrillo tenía una cosa re playera. Estaban adulterados, como la noticia que recientemente sacudieron el país. Sí, tal cual, exactamente. Eran los consumables adulterados. Sí. Y después de eso, como que nos fueron dando un par de misiones, de otras misiones, porque se nos fueron juntando cosas. Se nos fueron juntando cadáveres, en realidad. Y bueno, tuvimos que deshacernos de un par. Fuimos a hacer un par de cosas que nos llevaron a encontrar con otra gente. Creo que ahí fue una de las veces en las que apareció esta figura extraña que después conocimos que era... De los cuervos. El de los cuervos, el tipo de los cuervos. ¿Ese era el señor F? No. No, el señor F no. El señor F apareció al final. Claro. El único que supo el realmente quién era el señor F fue Sebastián. Sí, claro. Que lo enfrentó cara a cara y bueno, los dos cayeron ahí. Era el kingpin de la historia. También nos habían dicho que... Kingu-pingu. ¿Qué japonés? Sí, porque me encanta. Kingu-pingu. Ah, esto no estaba relacionado, pero nos dieron la misión de ir al manicomio porque había alguien que había dicho que era testigo de algo. Maribel, creo que sí, Maribel. Maribel era paciente. Y me encantó esa, la escena que ella apareció porque fue Lord diciendo... Sí. Tenía pelo todavía. Sí, tenía sí. pelo. Ahora estoy y en el esta mechón porque... ahí en la cara y ya era Maribel. Sí, ya todos lo veíamos. Ese pequeño detalle para mí fue todo. Devil's in the detail. Sí, sí, sí. Ahora ya me di cuenta que ya no necesito pelo real. No, no, no. Ahora tengo un montón de pelo ficticio en casa. Listo. Artificial. Artificial. Ahí vimos un poco de los despliegues de poderes de Sebastián, porque fue el que la corrió, el que la tuvo que frenar. Porque saltó la reja. Sí, no sé qué hizo. Henry y Luca estaban mirando todo de arriba. Che, bajamos, bueno, bajamos. Es que estoy con tacos. No puedo correr. No podemos hacer nada en esa situación. Eso íbamos a decir. Sebastián tenía la capacidad de salto vertiginoso. Sí, claro. Henry estaba con vestido, bloomer, petticoat. El sombrero ese que tenía. Sí, la campanilla era lo de menos. Las 50 capas de tela que hay, cintura para abajo. Y bueno, como que nunca descubrimos bien, ni llegamos a investigar la familia de ella. Pero después con esto de que ella decía que había visto que se llevaban o se arrastraban cadáveres, lo que sea. Supongo, podemos deducir que había visto el cuidador, no lo sabremos nunca bien, o a quién carajo había visto. Y como que de a poco se fueron conectando. La presencia de los cuervos. Sí, que estaban ahí. Ayuda a asumir. Sí. Que lo más probable, pero en bueno, teoría. Pero bueno, es Lordi, así que es Lordi. Qué sé yo. Y estoy contando todo y bueno, muy grandes rasgos. No, pero está bien. Está perfecto. El cuidador después, bueno, en algún momento tuvieron que ir a buscarlo, porque en algún momento tuvieron que explicar que había un vampiro que decía que se vaya a cagar la camarilla. Pero no solo eso, también nos empezaron a perseguir. También, todo esto pasó los cazadores. Por dos noches, nos persiguieron cazadores. Atrapamos dos tipos. No llegamos a ningún refugio, nos tuvimos que quedar durmiendo en un refugio X que tenía Ordóñez. No, eso fue, si mal no recuerdo, en el orden, tuvieron que ir a ayudar a Gonzalo. Que era este tipo que se convirtió. Que estaba. Sí. Que estaba en el parque, medio hobo. Que era una señora medio hobo también. Que tenía un perro en una soga. Sí, Y el vampiro era el perro. Sí, me acuerdo. Lo tuvieron que ayudar. Él le podía. Podía dar la información sobre los cuervos, el potencial uso de los cuervos por parte de los vampiros, ya que era un experto como dardo en ese tipo de cosas. Claro. Pero a cambio tenía que ayudarlo a deshacerse de unos cadáveres que él tenía ahí medio... O sea que era todo peor, porque íbamos con los cadáveres en el baúl, que nos persiguen estos tipos. ¿Qué? Le dicen en un momento a Lucas, tenés los cadáveres o algo así, como que no iba a hacer efecto esto. Los para la policía. Y quería que le tiraran una pala para pegar y no iba a funcionar tampoco. Y bueno, nada, creo que fueron a la zona industrial y ahí se cagaron a piñas, casi se incendia todo. La policía fue después de eso. Sí. Sí. Y después ahí Henry tuvo que hacer uso de sus controles de masita fina y nos fuimos a este refugio donde dormimos para el orto de los tres, que estaban ahí los dos tipos. Ordóñez estaba... Lo teníamos encadenado. Sí.
que ahí apareció un personaje que nunca supimos quién era, que acompañaba a Ordóñez, pero bueno. Y ahí empezó todo cada vez peor porque se nos había acumulado, bueno, lo de ir a ver a la familia, lo de los documentos lo habíamos descartado porque intentamos ir y casi nos sacan a tiro. Sí. Lo de deshacernos de los cadáveres, fuimos a deshacernos de los cadáveres y encontramos a este tipo. Pues fueron a deshacerse de los cadáveres. Donde estaban los chanchos. Ajá. Era el lugar donde en teoría en el pasado habían el chancho. Bueno, eso es algo que quizá la gente que nos mira no sabe. Que yo les hago que ven el stream, sí, el stream, sí. Yo les hago decidir a los jugadores cosas. Entonces, cuando ellos me dicen, ¿nosotros tenemos una forma de deshacernos los cadáveres? Sí, ¿cuál es? Ajá. Me lo tienen que decir ellos en el momento. Y después eso es automáticamente canon. Claro. Sí, claro. O sea, al momento que vos me respondiste eso, si es coherente, yo te dije que sí, es así. Entonces, ¿Snatch? ¿Cerdos y diamantes? Claro. Exactamente. Yo estaba pensando en El silencio de los inocentes cuando dijeron eso. Yo estaba pensando en Snatch. Claro. Yo también estaba pensando en eso terrible. Ser. Es que iba a ser algo terrible. Snatch es que sí. Era feo, pero era divertido, digamos. Snatch era un poco más tranqui. ¿Sí? Claro, sí. No, sí, sí. Yo estaba pensando en algo horrible, horrible. Sí. Fue así. Tenía razón. Y fue. ¿Qué? ¿Hiciste el high five con vos mismo y le erraste, León? No, le pegué acá abajo para que no hace mucho ruido. ¿Hay diferentes bichitos? Una ovejita. Está bien. Viene a morir, no pasa nada. Viene a morir. Sí, porque le van a agarrar los gatos y cuando se canse sí, va a morir. Pobre, sí. Pero Tavi está dormida. Dale, pero el gordo no, y lo está mirando. Ahí se despertó Tavi. Ahí va. Uy, cayó el piso, listo. Ya tenemos acá Animal Planet. Sí, mal. ¿Cuál fue el primer capítulo de Darto en todo esto? ¿Es después o antes? El del muelle. Falta una banda para llegar al muelle. No falta tanto igual, ¿eh? Pero estábamos hasta las manos de cosas para hacer y fue como, bueno, ¿saben qué? Hagan esto por lo menos bien. Vayan al muelle. Alguien canjeó a hidratarse. Hay agua ahí. Pero qué gracia tiene. Listo. Me voy a hidratar. Yo me voy a deshidratar, pero bueno. Técnicamente. No, yo me voy a hidratar porque realmente, viste que el agua puede estar fea. Te puedes contaminar, puede estar. No había sido. Pará. En la época que no había potabilizada el agua, se tomaba vino. Había. Nada más sano. Pará, filmando una película, creo que había sido Casablanca creo que había sido Casablanca. Esto. El protagonista, que voy a decir que era. Gary Grant. No me acuerdo los nombres. Casablanca. No importa. Película vieja de la década del 30 por ahí. El protagonista, o sea, estaban todos filmando en fucking África. Fue el único que no se enfermó de cólera porque era lo único que tomaba era whisky. Todos los demás le dio cólera porque tomaban agua. El tipo vivía a base de whisky y no le dio cólera. Así que. O sea. Como Archer dice, ¿cómo me va a hacer mal esto? Lo que usan para desinfectar los hospitales. Pero está así bien, que tiene desinfectan razón. Los hospitales con vino. Con alcohol. Con una. Bueno. ¿Vos querés que lo tome puro? ¿Eso es lo que vos querés? ¿Vos querrías que yo lo tome puro? No, Bachi, por favor. Es el de la que se unta. Me queda un poco más de espesor. Por lo menos, claro, lo puedes comer tipo postre. Algo que voy a decir, que no les voy a decir más nada que esto, perdón, pero es así la cosa. ¿Se ve, Hielito? Humphrey Bogart. Humphrey Bogart. Domingo, jugamos un one shot con la persona nueva que va a jugar con nosotros. Ah, cierto. Así que capaz que publica algo, pero no voy a publicar quién es ni nada. Pero voy a publicar qué sé yo. Misterio misterioso de la misteriosidad. Sí. Lo vamos a llamar el señor X. Siempre quise decir eso. Siempre. Dale. ¿Por qué no? No, como el de Meteoro, el corredor X. Que era corredor de bolsa. ¡Que no! ¡Spoiler alert! Por favor. Qué viejo que soy. Pero ya conocemos a su personaje. Sabemos, nosotras jugadores, no personajes. El clan, cómo va a ser. Hay poquitos detalles que faltan. Yo voy a adelantar que el personaje está a la altura. Es un personaje muy interesante, muy divertido. Entendió al toque cómo es la dinámica. Sí, hay algo que entendió. También, qué sé yo, estuvo viendo los streams, etc.
se informó al respecto. Menos mal que veía lo del stream antes de esto. Sí, le sumó puntos. Sí, y realmente hizo un personaje muy interesante, tiene muchas cosas muy lindas para explorar. El bicho ya no existe. Tiene no. un montón de cosas de las que nadie tiene idea, que están buenísimas, que vamos a ir descubriendo. Muy, muy divertido. Una parte de los puntos finales de la creación de personaje la hicimos en llamada con ellas. También al mismo tiempo. Okay. Estaba León también. Sí, creo. Pero yo no estaba haciendo nada. ¿Cómo darlo? Y cambiamos todo. ¿En serio? Todo lo que ustedes sabían lo cambiamos todo. ¿Por propósito? Sí. Ah, ok. No, no. Acomodamos ciertas cuestiones, nos sentamos. No, dale con esto. Para ordenar ciertas cuestiones del personaje y ciertas cosas que se habían dicho ahí, las cambiamos para que sean sorpresas, cosas nuevas. Claro. Más interesantes. ¡Qué maldito! Bueno, ven. ¡Necesito hacerlo solo! No puedo lidiar con eso. No, no te cambia nada. No te cambia las imágenes. No te cambia nada, no te cambia nada. Ok. No te preocupes, no te cambia. No te creo. Igual a mí me encanta, o sea, entrar así, no saber nada. Está bueno. Bueno, no, está bueno, es divertido. Ya que estamos haciendo un recap. Eso, la primera vez. Que empezaron a prenderse las cámaras y yo los veía a ustedes todos luqueados. Yo dije, es como Krieger cuando sí, dice, sí, sí. Cuando había todos los clones de Krieger, dice, I'm home. Sí. Te juro que fue eso. Te juro que lo repensamos como, vamos a reponerle por Lordi. Fue como, dale, ya fue, te juro que era como. Sí. Igual eso de ir revelando es algo que me preguntaron las dos personas que se van a sumar a los streams. Che, ¿cómo vamos a hacer que yo? Y. Como que se volvió el estándar, digamos. Y ahora más va a ser así. Está buenísimo. Sí, la primera vez que pasó funcionó re bien. Sí. Está buenísimo. La verdad que está buenísimo. Sí, 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 sí. Generó. Bah, a mí, yo no podía creer. Uh-huh. Y yo ya sabía que iba a pasar. Yo no los había visto. Yo sabía que iba a pasar. Iban a quedar todos luqueados. Claro. O sea, ya se sabía. Te habíamos avisado. Claro. Y aún así, no la pude creer. Sí, 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 sí. Pero no nos habíamos mostrado entre nosotros. Creo que Max era el único que había mandado fotos de. Sí, puede ser. Porque él estaba re hypeado, me acuerdo que quería hacerlo. Aparte estaba practicando y quería mostrarnos a ver qué era lo que le quedaba mejor o no. O claro, porque él se estaba practicando hacerse el self-makeup. Claro. Que quedaba muy bueno las cosas que hizo. Sí, sí, además fue cambiando su proceso. No, bueno, ¿qué hizo Max? No me voy a tirar Florida Max, sí la voy a tirar. No. Porque es la mitad de lo que hago en mi vida. Desde que lo conozco. Que cuando se puso la sangre. ¡Ay, sí! ¡Qué bueno que estuvo eso! ¿Qué tipo? Sí. Después me dicen a mí que el pelo, que yo tengo un arsenal de cosas atrás de la pantalla y de la cámara que ustedes no ven, que me puedo poner encima en cualquier momento. No es ningún tipo de mérito. El tipo se estaba tomando sangre el personaje en un momento se empieza a chorrear toda sangre en la boca y yo digo, ¡la puta madre! ¿Qué pasó? Sí, 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 sí. Increíble. Bueno, y aquí tenerlo preparado. Yo tenía que ir a primero a su casa, me acuerdo. Eso fue terrible. Ay, oh, sí. Terrible. La parte del principio del año que nos habíamos mudado y que fue todo un caos. Y yo veía todo el proceso de Max preparándose también. Y era una bocha de tiempo, digamos. Uh-huh. Era él como 40 minutos antes en el baño pintándose, aprendiendo a pintarse con diferentes cosas. Uh-huh. Creo que por ahí llegaba del laburo, del ensayo, que sí, yo todo sí, re sí, justo. Sí. Y entraba también súper así, no, ¿para qué te vas a hablar? Y nosotros, tranquilo, no pasa nada. Pero el tipo sí, estaba... sí. Increíble. Igual creo que los que más se deben haber traumado son todos los cadetes de pedido ya. Pues recuerdo las veces que tuvimos que pausar porque llegaba el delivery y él bajaba completamente maquillado a agarrar la comida. Gracias. Y después subía. Los vecinos, el guardia del edificio, todo. Y además, sí, como, sí, ¿qué sí, carajo está pasando en ese departamento? Sí, 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 sí. Qué bueno. Yo una vez tuve que bajar también, pues, pero me saqué la de la capelina, ¿viste? Dentro del vestido, bueno, ser una gótica más, está loca. Pero... No, lo de Max era mucho más extremo. Sí, muchísimo. Yo también, fui a comprar cosas varias veces, estaba de camisa, con los lentes rojos. Y pero mientras que no estés con la de no la peluca grave. De Ana, no es. No, tan... no, bueno, pero eso es fácil de sacármelo, de ponerme la. Tengo una. Bueno, no voy a decir. No, está bien, no quiero saber. No, materia. Ya que estamos con el tema de Max. ¿Cómo fue el conocer al personaje de él desde el principio hasta el último momento? ¿No? Yo creo que Max aprovechó a sacar su diva interior y fue muy divertido. Sí. Fue muy divertido eso. Sí, sí. Tuvo un lugar donde expresarse ahí. Sí, aparte había momentos en los que se enojaba y ranteaba y empezaba y era como... Sí. Tranquilo, Seba. Tranquilo.
Y a mí me decía, está bien, me quedo tranquilo. Y era muy divertido. Se ponía, se levantaba el cuello, el saco. Sí, lo que le molestaba, que la ropa de nuevo se le ensuciaba todo. ¿Qué está cazando arriba del cable? Hay un escarabajo. No, no, creo que quiere subirse de nuevo, pero está pelota y... No importa. Gatos. Oh. Y, gatos malignos. ¿Y desde su personaje? ¿Cuál era la pregunta? El personaje de Maxi. ¿Desde el personaje? Nosotros creo que habíamos planteado que nos conocíamos como hace un año. Ya trabajaban juntos, digamos. Ya trabajábamos. Y nada, como que éramos una coterie formada, pero no era la misma relación que fue creciendo durante la partida. Una pregunta de Cristecas. Pero primero terminemos con esto y después con él. Me asomé al chat y leí una cosa terrible. Y dije, pará, demasiado. Muy fuerte esto, muy fuerte. Pero lo pongo en el medio, sí, bueno. Sí, voy a explicar, porque yo estoy usando el teléfono de Lu para ver el chat, porque mi teléfono anda mal, pobrecito. Igual, o sea, anda bien, el tema es que... Anda hasta donde le da. ¿Cuántos años tiene? Tiene muchos años. ¿Como vos? ¿150 años? Tiene un par menos porque Steve Jobs, pero... pero claro, pero por ahí debe andar. Claro. No sé si estoy spoileando demasiado, pero bueno... Para Luca eran re importantes los dos y que se le muriera Sebastián. Es que se le muriera Sebastián. Y es heavy. Supongo que lo vamos a hablar el domingo, eso que habíamos inventado juntos. Pero bueno, capaz que también se vea en stream. No voy a decir que... algo ahí. No, es que sabes que no nos gusta metarrolear. Y si tenemos que hacer una discusión, lo hacemos en personaje dentro de rol. Claro. Es preferible. ¡No, Tavi! ¿Por qué sos tan maligna? Animalismo. Dame. Sí, déjala que... Ahí está. Dale. Continúen. Ven a mí. Nunca viene a mí. Entonces era importante para Lucas. Sí, era re importante. Así que va a ser un shock. Sí. Lo fue en su momento y ahora es como el proceso para atravesar eso y decir, bueno, ok, ahora mi... Igual... Ahora mi cóter es Henry. Igual. Si alguien tiene acceso a fantasmas. ¿No? No vas a hacer low patch. No voy a decir nada. Los que. ¿Qué hacemos? Para los que hayan visto, no importa, lo decimos. Para los que no hayan visto el final de temporada del jardín. Se jode. Estaban peleando contra este tal señor F que se hablaba del principio de la crónica. Que era este Giovanni, que es un clan de vampiros que manipulan la energía de la nigromancia. Y estaba con tipo una operación, el tipo en el puerto tenía armada y bueno, se lo tuvieron que desbaratar. Y el tipo tenía un arma que solo Luca pudo detectar con su utilización de la disciplina de Auspex. Que eran los espíritus. Que los espíritus se te aferraban a tu esencia y te extraían tu energía. Que era representado por la fuerza de voluntad. Entonces lo que hacían era hacerte daño grabado a la fuerza bruta. Terrible. Mecánica. No, fue horrible y no me lo me sentí sucio. Encima. Cuando describí esa mecánica para la pelea final, me sentí sucio. Gracias. Pero estuvo muy bueno. Y la decidí poner igual. ¿Cómo porque I'm kind of an asshole. I'm kind of an asshole. ¿Y cómo fue para Henry? Y yo creo que Henry al principio lo tenía una relación más superficial con Sebastián y conectado puramente por la moda. Claro. Porque los dos tenían una forma muy teatral de vivir. Pero bueno, con el paso del tiempo llegó a conocerlo como persona y vio que era algo más que simplemente un pibe de teatro. Sí. Claro. Y llegó a ver a la persona que estaba detrás de... De esa cara. Además, mi rango de el vampiro detrás de un operato. Claro. Ay, familia. Siento que va a salir del baño y operato y decir: indignados, una mierda. Y cancelenlo. Se va a cerrar la puerta y se va a ir a operar. Ay, cancelatres. Ay, por favor, no puedo más, boludo. La cara del hombre.
el vampiro detrás del operato no lo puedo creer. Ay, muy bueno, muy, muy, muy bueno. Se me escapó el toreador de ahí. Y después me dicen a mí. Bueno, no, ustedes no conocen al historiador de la Ciudad de la Flor. No. Ahora que la Cote tiene un standing un poco mejor en la Sociedad de los Vampiros, quizá, como les contaba, una vez cuando vos sos mejor visto por los vampiros de la ciudad, se te invita a los eventos. Se te invita. Lo voy a decir ahora en vivo. Lo voy a decir en vivo. Le tienen más miedo. Le puedo tirar un hombre lobo. Que le tienen menos miedo que a. No, le vamos a sentarse y hablar con los tipos. Vamos a sacar más pene con el hombre lobo. Ay, sí. Le tengo miedo a la política. ¿Prefieren el hombre lobo? ¡O no, el Senado! ¡Se levantaba asustado! Ah, era un hombre lobo, no pasa nada, menos mal. Dale, dale. Oh, por un momento pensé que era un burócrata. Ay, no. Vale. Viene todo eso, viene todo eso. Viene toda la parte social de los vampiros, que por supuesto los vampiros no te invitan siempre. O sea, tenés que tener cierto standing respecto a la sociedad vampírica para que se te invite a los Eliseos, a las reuniones, ese tipo de cosas. Y ahora, a los refugios, exacto. Ahora nuestros protagonistas empiezan a tener acceso a ese tipo de cosas porque son representantes de la camarilla, hechos y derechos. Porque no nos morimos. Ay, tengo un estornudo atravesado. Mira la luz. Salud. Merci. ¿Estás bien? Ahí va. Feel better. ¿Y qué significó para gente que... Sebastián? Ay, lo quiero contar en rol. Ok. Más fácil. ¿Qué significó para tu percepción de Sebastián? La de Lu. Eso no es más fácil. No, I realized ahora que... Yo demasiado tarde y lo dije. Yo les puedo contar. Nos quedamos sin tanque. Nos quedamos sin alguien que maneje. Claro. No, yo sé manejar, no quería hacerlo. León, sabemos manejar los tres. Pero solo manejaba Sebastián. Se lo hicieron a propósito. Bloomer, petticoat, pollera, tacos. No es ropa para manejar. No, Luca podría manejar tranquilamente. ¿Estuvo manejando a Henry igual? ¡Era un quilombo! ¡No quedaba otra! ¡Estuviste manejando igual! No quedaba Luca otra. Nunca fue una modelo, Henry manejaba. Es que para los últimos capítulos me saqué el miriñaque. Luca no hubiera dicho. Dale. ¡Quédate para abajo! Ah, lo Rock Lee fue tipo... Sí. Caía así, ¿no? Se rajaba el piso. Sí. La capa de pico, ¿no? Sí. Yo le puedo contar desde la... Yo, ¿no? Ahí va. De hecho... No importa nada. Eso era lo que iba a decir León. Sí. Se le iba a tirar y te lo comiste. Sí. Se le iba a comer de verdad. Fin. No, bueno, de hecho, la vez de cuando fueron a justiciar a los chanchos después de hablar con el funebrero y etcétera. Sí. Esa es la primera que nos salió bien. Digamos. Claro, fuimos nosotros. Particularmente fueron ustedes tres. Y esa fue la primera que nos salió bien. Bien, ¿y es un pushing negativo? It, claro. Nos salió bastante bien. Mejor que las otras veces. Sí. Porque bueno, la pelea en el puerto estuvo repicante. Estuvo difícil esa. La del puerto me acuerdo que la finició Dardo reactivando el mecanismo que tiene el tipo en el pecho. Sí, porque sí, eso sí. Claramente estaba ¿cómo es? Ordenado por alguien, digamos. Era una trampa. Era clearly a trampa. Tal cual, sí. Además me acuerdo, tipo, yo pushear la decisión de ir ahí a hacer eso, como Dardo. Y por adentro pensar. Esto es una trampa. Esto. Es el DM llevando a los jugadores. Yo estaba... Así que así se siente. ¡Sí! ¡Mira vos, León! Pero yo me di cuenta. Bueno, creo, ¿no? En el momento dije, esta es mi sospecha. O sea, because I would do this. Esto es lo que yo haría. Y voy a pushear lo más que pueda. Yo estaba viajando en colectivo. Y me estaban por servir la comida. Y le di. Y tuve. No me acuerdo qué respondí, pero como que tuve que frenar y decir sí. Y el chavo me preguntó, ¿vas a estar viendo Netflix? Sí. Y era como, no, chicos, es una fucking trampa. Yo estaba
dejó Baggins. Sí. No quiero que nos olvidemos la pregunta de Cristecas. Ah, sí, la pregunta que está. La voy a leer. Dice: si un día su personaje muriera o le pasara algo, ¿qué harían para seguir la campaña? ¿Mismo clan u otra cosa? ¡Apa! Me gusta esa pregunta, ¿eh? Yo cambiaría de clan. ¿Ese lo preguntó Cristecas? Sí, esa es la pregunta de Cristecas. Ahí va. Me propuso matrimonio, Cammy Strong. Strong. Está mostrando sus plumas. Ahí va. Ah. Ahí va. Me gusta. Yo cambiaría de clan y hasta ya tengo pensado que puedo llegar a ser. ¿Qué clan sería? Toreador. Está bien. Obviamente. Krisha. Gran clan. Toreador, gran. Acá entrenó cuando estábamos grabando los videos de vampiro para la taberna. Para mí, Lu siempre había sido un toreador. Y decía, no, nada que ver, mientras arreglaba obsesivamente los detalles de las cositas. Los detalles... Decía, qué hermoso. No, los detalles de la flor, de la rosa blanca que yo tenía en mi mano para mostrar el video del toreador. Y se ofendía. Ahora se ríe. ¿Cómo se ofendía? Recuerdo yo sostener la flor, agarrar la flor y mostrarla porque era lo que íbamos a usar de prop en el video. Y Lu me decía, así no, tipo, así. Hola, Javi. No, así. Eso me destruyó. Es mi culpa ser buena directora. Sí, así le dicen los peleadores. Ay, por favor, qué bueno. Bueno, ¿y buenísimo? Vos? No, yo no tengo ni ideas. Tengo un montón de personajes ahí que van dando vuelta por todos lados, que no necesariamente son ni de D&D, ni de vampiro, ni nada, y tengo una lista inmensa de personajes. O sea, como si fueran conceptos, digamos. Sí, de hecho, Luca es como una reversión de un personaje que tenía, que dije, bueno, vamos a jugarlo, no, los juegos son una banda, qué onda, pobrecito, dale, vamos. Vamos a sacarlo del sí, baúl, de los recuerdos. Sí, del baúl. Quizás tenía que quedarse ahí, pobrecito. Lo sacaste para que la pase mal, pobre. Sí, igual cuando jugaba rol escrito era, ¡ah, que la pase re maná! Éramos así todas las personas. Ahora hay como hay un grado más de inversión acá, digamos. No, ahora es como, invertí un montón en el chabón. Pobre plano. Tanto en él como en Kayden es como... ¡Te mueras! ¡No, ayuda! ¡Me entendés que morir! ¡Eso es idiota! De este lado estoy haciendo todo lo posible para que no te mueras. ¡Ayúdame! Ay, sí, tal cual. Así que no, qué la verdad es que no pensé en ningún personaje. Ah, tengo un montón, pero creo que si llega a pasar en el momento de decir, y voy a hacer todo lo posible para que no pase. Todo lo que está ahí posible al alcance de mi mano. No es mi objetivo siempre cuando juego que no se me muera el personaje porque tiene algo que quiere cumplir. Si pasa. Pero es mi objetivo. Sí, es complicado eso. Que muera un personaje sin resolver lo que tenía que resolver es una muerte al pedo. Sí, es una muerte desperdiciada. Que muera simplemente en combate porque le salió un crítico al otro y vos lo fallaste. Duele. Y claro, en un combate random, viste, te tropezaste, caí arriba de una estaca, fin. Pero rara vez hay un combate random también, ¿no? Bueno, pero sí, porque ustedes son buen DM, buen narrador, claro. Y como que llevan bien eso para que no pase. Pero al mismo tiempo es, si pasa, chicos, ustedes se tienen que manejar. Pero, o sea, no es lo mismo la pelea final contra el señor F. Que contra morir contra un chancho ghoul. ¿Entendés? Eso no sería una muerte. Bueno, si alguno moría por el chancho ghoul, Darla le iba a contar a todo el país. Todo para siempre. A todo el país. No sabe cómo murió ese vampiro. Lo mató un chancho ghoul. Increíble, sí. A todo el mundo. No lo iba a sentir como un beneficio. Lo iba a contar por crónica, una cosa así. La vera de la mascarada, ¿viste? Fue muy flashera, porque vos en un momento interactuaste con los chanchos. Sí, yo fui a hablar con los chanchos. Y el chancho estaba del otro lado, vos de hecho lo detectaste, lo sentiste al chancho que estaba por otro lado con los otros chanchos más picantes. Y acá había unos chanchos que no querían saber nada con este chancho, loco. Sí, ellos querían el corral, estar ahí, ellos estaban organizados, eran los chancheris. Oye, hay una pregunta muy bien, yo estoy atento. Para, quiero responder la crítica yo. Vamos de a poco. Si se me muere Dardo, quiero hacer un personaje bien diferente. No al extremo, digamos, una persona fuerte. Burócrata. Pero a mí me gustaría jugar un clan que no esté en una mano básica, tipo un Ravnos, que son mis favoritos. Ravnos, Inicia, Salubri, Ekata, La Sombra. La Sombra también, Me imaginaba. ¿Viste esos personajes silenciosos, pero que siempre tienen un maletín y van bien vestidos y tienen que estar en un lugar y siempre es una tarea? Algo así me imaginaba yo. Que habla lo que necesita y hace su aporte, digamos.
pero siempre un misterio. Y la sombra, para mí... Que como se va, todos dicen, qué profesional. Menos mal que vino. ¿Sí? Qué profesional. O como está llegando, no, ya, viene este pibe. Claro. Algo así, imagínate. Onda como el señor Wolf en Pulp Fiction. Claro, algo así. Claro, exacto. Una persona de estilo, sí. Igual él te cagaba, pero te tenía que cagar. Sí. Justo era más social, pero bueno. Algo me imaginaba de ese estilo. Y si no, un Ramnos que... Ramnos está bien también. El kimenismo es lo mejor que hay. Es lo mejor, sí. Lo que yo quería decir de Joshua, que lo va a poder o no responder Lu, pero es muy buena pregunta. ¿Y en 2022, Henry deja el luto por el cap? Según la tradición edwardina. ¿Qué? Henry sigue eso. Henry no es que se viste así porque pinta. Sí, ella sigue la etiqueta de la tradición edwardina. El luto se mantiene durante un año desde que muere la persona querida, o durante más años dependiendo la relación que sea. Si es tu marido, creo que eran hasta 4 años. Si es un primo, viste, 1 año. Ok. Es por eso que ella estaba de luto. Así que si ya pasó más de un año de que falleció el Capitán América, puede ser que... Creo que nos vamos a enterar. Solamente hay una forma de... Ahí depende cuánto tiempo haya pasado, porque viste que como el tiempo fluye. Medio ¿cómo? Raro. Capaz que pasaron 6 días. ¿No? ¿Qué sigue después del luto en la tradición de Eduardo? La normalidad. Ah, ok. O sea, te vestís completamente de negro para... Claro. Okay. Es que el negro solamente se mantenía por claro. el luto. Después volvía a los colores que estaban de moda en ese momento. Ok. O sea que no sabemos qué vamos a encontrar. No sabemos qué vamos a encontrar. Capaz que viene un vestido blanco. Tranquilamente. En el mundo de los vampiros, la ropa blanca denota o alguien que cree, confía muchísimo en sus capacidades o no tiene ni idea de lo que está haciendo. Ah, mira. Alguien muy seguro. Claro. De hecho, es un statement. Si vos sos un vampiro importante y te vestís de blanco, estás mostrando tu capacidad de no mancharte. Me acabas de dar la taza del Giovanni. Claro. Pero nosotros no lo sabemos. No, obviamente que no lo sabemos. Ir de blanco, cuando vos tenés que chupar la sangrita, es sí. mostrar que no te importa, o no te importa, esta, o esta que no te vas a manchar. La cantidad de compostura que tengo, digamos. Nah, esto, mirá, de punta en blanco. Sí. Ya se acordará a Moon Knight, un toque. Bueno, ahí va. Claro. Ahí está, sí. Ese tipo de concepto. Claro, Moon Knight es el otro, el que no le importa. Digamos. El que ya puede. Claro, que esto ya es lo que va a pasar. ¿Eh? Que el Moonlight. Qué bueno hoy Oscar Isaac. Sí, me encanta. Sí. Que acá hay otra pregunta que involucra otra facción. Si tuvieran que jugar con vampiros del Sabbat, ¿qué jugarían? Ahora. No sé mucho. ¿Está el Sabbat? Vampiro. Todas esas cosas no sé si aparecieron, digamos. No. No tengo idea. Vamos, o hasta donde saben, no. No sé cuáles son los clanes actuales del Sabbat. ¿Cuáles son? Los clanes del Sabbat son históricamente los de la Sombra y los Simis. Sí. Ambos dos clanes son fundadores del Sabbat, pero dentro del mismo Sabbat hay un montón de vampiros de un montón de clanes. Claro. Que son los famosos antitribu. Sí, sí. Son vampiros de X clan que tienen su contrapartida del Sabbat. Los La Sombra recientemente han hecho una... Un paso al costado. Han hecho algo que fue revolucionario, que se unieron a la camarilla. Después de estar en guerra con la camarilla durante 1000 años más o menos... Por una forma misteriosa, algún tratado extraño que incluía entre. O sea, cada La Sombra que iba aceptado en la camarilla tenía que entregar a otro La Sombra. Uy, shit. Re turbio. ¡No! Re turbio, sí, mal. Pero bueno, como los vampiros tend to not like each other. No debe haber sido tan difícil, digamos. Y malo La Sombra, que es, entre ellos, ¿sabes qué? Se sacan los ojos, no le importa nada. Sí. Imagínate caer. Pero bueno, después están los La Sombra que se quedaron en el Sabbat. Claro. Que eso con lo que se fueron, no está todo bien. No, son los traidores. Sí. Esos son los verdaderos antitribus. Esos son los verdaderos traidores, sí. Y no hemos... no estamos al tanto de la presencia del Sabbat en la Ciudad de las Flores. Claro. De ser así, de existir. Habría otro problema, chicos. Creo que estaríamos a ser humanos. Cazadores. Porque los anarquistas conviven con la camarilla. Si bien... Se van a las manos a veces, no está todo bien, no está todo bien. Pero más o menos, qué sé yo, ellos están allá, nosotros estamos acá, bueno, qué sé yo. El Sabbat no. No. El Sabbat está todo mal, con todos. Sí, sí. Entonces, ahora... esperemos que no se encuentren el Sabbat.
Ahora, los único, el único clan que quedaría firme son los Elites. Sí, sí, sí. Que son un clan muy antiguo, entonces también tienen, qué sé yo, tienen gente que es independiente, tienen algunos que son anarquistas, algunos escasos en la camarilla, pero sí, el fuerte, el grueso de los Elites están en el Sabbat. Claro, claro. Un clan muy milenario, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, uno de los famosos High Clans, que son los Ventrulos, la Sombra. Y los... Mira, vos no sabés eso. Los famosos High Clans. Eso es de la Edad Media. La media. Era otra época, era otra época. Había más gente. Era otra historia. Había menos. No pasaba nada. Estaba todo bien. Es que estaba todo muy lejos de todo. Claro. Estaba todo bien. Había que ir iba ahí, tomaba la sangrita, no pasaba nada. O sea, después pasó la Inquisición, garrón. Pero en algún momento. Que los vampiros lo llaman. Era Las Vegas. Los vampiros lo llaman la larga noche. A la oscura, digamos. Porque sí, estaba todo bien. Sí, digamos, sí, no había. O sea, prácticamente reinaban como dioses entre los hombres. Después, bueno, empezó a pasar el tema de la Inquisición y todo eso. Se le fue un toque la mano. También, estaban batiendo cualquiera. Un poquito. Estaban batiendo cualquiera. Eso suele pasar. No lo puedo juzgar tampoco. Con todos los imperios, digamos. Y claro, digamos, ¿qué vas a hacer? Che, venimos creciendo, llega un punto. Listo, no nos para nadie. Y algo que pasa, muy importante, y ya lo hemos comentado quizá, que pasa alrededor del 1400 y pico, que es la revuelta anarquista. Que ciertos clanes de vampiros se rebelan contra sus ancianos. Otra vez. Sí, pero la de Most era más ideológico. Al punto de que, claro, antes era como ahí. O sea, en el mundo de vampiros existe el vínculo de sangre, que es lo que hace que los ghouls sirvan a los vampiros. Claro. El vínculo de sangre sirve con vampiros también. O sea, si vos sos. Eso es lo peor que lame pasar. Enough de que te tomaste tres veces la sangre de un vampiro, quedas casi atrapado. Sí, cuando yo elegí jugar un Trapper no estaba al tanto de todo eso hasta que dije, uy, qué bueno que fue en B5. Y no antes. Podría haber sido peor, sí. I know. Además. Debe ser re rico, digamos. Una gota, digamos. Está re bien. Sí, ¿no? Está Ricardo. Claro, claro. Está Ricardo. Bueno, en la revuelta anarquista, el establishment de los vampiros se ve, de los ancianos, digamos, se ve atacado. Entonces se forma la camarilla. Claro. Que es esta idea del mantengamos este status quo que hemos construido. Y al mismo tiempo pasa el Sabbat. Que a estos anarquistas, los anarquistas terminan como negociando, digamos. La parte más extremista forma el Sabbat, forma una nueva secta que prácticamente los dejan afuera de la sociedad. Entonces, bueno, empieza una guerra que nos acompaña hasta nuestros días. Hermoso. Aquí hay otra pregunta que Abelardo va a tener que explicar un toque. ¿Jugar en capadocios o asamitas? Yo ya sé que voy a jugar asamitas. Ahí va. Los asamitas hoy en día se llaman Banu Hakim, que era el nombre correcto y original. Asamitas era la forma que tenían los occidentales de llamarlos. Menos mal, sí. Está bien. El nombre de ellos es Banu Hakim, siempre lo fue. Sí. Asamitas es como le llamaban los europeos. Mira. Muy interesante eso, cómo lo han cambiado. Y los capadocios. Los capadocios son una de las versiones, hoy en quinta edición se llaman los Hecata. Que son el clan de la muerte. Uh-huh. Son los... La línea de sangre, el clan, entre comillas, que surge de un antediluviano, de un vampiro muy anciano, que era el que estudiaba la muerte, que estaba en esa, de la nigromancia y todo ese manejo. Los capadocios es la versión inicial de ese clan. Después, bueno, hay un montón de... Pasan un montón de cosas con este vampiro, este anciano, que uno de sus chiquillos se levanta contra él y terminan, o sea, que eran los Giovanni, que estos... Me parecía. Claro, los Giovanni eran todos unos nigromantes italianos que a los que Capadocius los absorben al clan. Uh-huh. Capadocius dice que esto es la que va, porque estos pibes vienen estudiando la muerte hace un montón, claro. Nosotros tenemos que absorber todo este conocimiento del clan. Su chiquillo le dice, che, estos son los turbios, no sé si da. Claro. Y tenía razón. Evidentemente hay como una especie de conspiración en la que participan antiguos otros clanes también, etcétera, que se la quieren hacer y terminan extinguiendo prácticamente al clan Capadocio y tomando su lugar, los Giovanni. Sí. Y de hecho, los fundadores, que es la camarilla, al principio todo mal, pero después terminan teniendo que negociar con estos Giovanni. Sí. Y si también eran buenos negociando, si no me equivoco. Eran los mejores negociando, sí. Además, la nigromancia parece ser que está bastante peor. Y me imagino que también, o sea, sí. Podemos asumir que la nigromancia está bastante con estos vampiros así italianos. Siempre me pasó este tema de que
yo sé que tipo no podés entrar a Italia sin encontrarte estos chabones o saber que estás bajo el control de ellos, digamos. Parece que sí. Parece que esta gente está ahí desde más o menos desde 1400, sí, de 1500 y pico, que les devuelven, los dejan, se llama la promesa. Que Hardstad y la camarilla termina negociando con los Giovanni, con lo que estaba todo mal, pero bueno, de repente ya está. Y termina negociando con los Giovanni para que se queden en Venecia, que era la cuna de Clan Giovanni, que se la terminan quedando ellos porque había una príncipe en la sombra. Y a los Ventrue no le convencía que esté. Entonces dije, bueno, vamos a negociar con los Giovanni. Y le termina haciendo una cama. Sí, sí, ahí está toda la... Y la sombra dijeron, ey. Ey, fuck you. Qué onda. Claro. Pero bueno, también la sombra seguro que surprise Pikachu face. Sí, dije, no. O sea, no se la vieron venir. Es muy interesante, todo el lore que hay escrito es muy, muy lindo, muy interesante. Bueno, vamos a la pero perdón, lo quiero terminar de, lo, claro. De los Hecata, que son la versión actual del clan de la muerte. No. Estaban los Capadocios, están los Giovanni, pero hay un montón de líneas de sangre más que se desprenden de eso. Entre esas las Lamias, los Samedi. Hay un montón de clanes, sí, un montón de líneas de sangre pequeñas. Que eso es lo que pasa cuando se desfragmenta un clan. El clan Capadocio fue extinto. Sí. Y se. O sea, lo más grande que quedó fue los Giovanni, pero después hay un montón de sub. Y dicen que algunos Capadocios todavía están. Y dicen. Samedi tiene algo que ver con Godoy. Todo que ver. Mira, ¿cómo todo que ver? El varón Samedi. Todo que ver tiene. Absolutamente todo que ver. Olin. Sí. Figure. Y los Hecata hoy en día son eso, son el clan de la muerte. En realidad pueden ser Giovanni, pueden no ser Giovanni. Complejo. Estamos cuanto menos complejo. No me esperaba menos. Sí. Es todo un tema. Volviendo a la crónica. Sí. Me fue la pregunta. Hemos tenido un reveal de Giovanni. Hemos tenido un reveal de Giovanni. Creo que repasemos los clanes que se vieron. O que sabemos que los personajes que vieron. Bien. Eso está muy bien, ¿eh? Muy interesante. Primero, la Codri. Sí. Sí. Malkavian, Henrietta, Tremere, sí. Luca, Nosferatu, Seba. Y Gangrel. Y Gangrel Dado. Conocemos los sires de varios de esos personajes. De Rieta no, pero sabemos que existe. Está sentado en la ciudad y tiene varios chiquillos. Sí. Hemos conocido a otro de sus chiquillos. Uno al menos. Entonces, Edardo Gangrel. Sí, sí. Gonzalo Gangrel también. Sí. Sí. Hay quien piensa que. Ay, se me lo confundo. Está el funebrero y sí. El enterrador. Sí. El entrenador Gangrel probablemente, o algo así. Controla los animales de alguna manera y se convertía en uno. O sea, sí. Que más o menos por ahí debe venir. Sí, sí, sí. ¿Qué más? El funerero era Giovanni. Giovanni el funerero era Nosferatu. Sí. Era conocía el cire de Sebastián y de hecho negoció con Sebastián. Final. Sí. Después, ¿qué más tenemos? Ventru, el príncipe Edgar, que no se ha mostrado, no hemos conocido al príncipe. No, pero sabemos que. Pero sabemos que está. Sí. Sí. Después hemos conocido un poco de la estructura de los Tremere de la mano de Luca. Hemos conocido, sí. Bueno, Nosferatu, Víctor también Nosferatu. ¿Qué más hemos visto? No recuerdo cómo se llamaba bien la otra ciudad en la que estaban haciendo algo, que capaz que era con los anarquistas o algo por el estilo. Zafiro, Esmeralda, algo así. Creo que ahí había un príncipe toreador, ¿puede ser? Sí. Sí. Anarquista. Es lo único que sabemos. Creo que y ahora tengo una pregunta para ustedes, digamos. ¿Qué clan les gustaría ver o qué poder les gustaría ver? ¿Qué poder? No tengo ni idea. ¿Qué poder? ¡Quiero verlos todos! Y alguna disciplina interesante. Quiero ser siempre el mejor. Mejor que nadie más. Estás asumiendo que sé cuál de otras disciplinas no, hay. No, está bien, pero digamos, ¿alguno de los otros clanes te gustaría ver? Por creo que cuando lo hiciste... Ah, no, sí, yo estaba, pero no sé si estaba prestando atención. Porque vos con Dardo habías hecho de lo de cambiarte las manitos por unas garritas. Sí. Esa es la disciplina de clan de los Gangrel. De los Gangrel. La tienen otros clanes también. Cool. Tienen diferentes versiones de eso, los otros clanes. Los. ¿Cómo es? Los Sangre Débil, creo que era. Sí. ¿Eso querías ver? Sí, me acuerdo de los videos de vampiro que los hicimos, famosos crepusculares. Que sonaba súper interesante. La alquimia, ¿querés ver? Sí. Quiero ver la alquimia. Esos son bastante hateados en la camarilla. Sí. La camarilla está la camarilla. Todo mal con esa gente. Por eso me acuerdo cuando estábamos haciendo los videos que hablábamos de lo jodido que debe ser jugar este personaje con otros. Yo jugué una campaña, una crónica de B5 que uno de la Coterie es sangre débil. La verdad
sea, sufre todo. Los que reniegan. Sí, pero es de los que caminan de día. Entonces no. Es nuestra mejor arma al final del día. Nos mandan a hacer todas las cosas sucias. El loco, no, no. Yo, mi personaje le tiene un respeto. Es sí, sí. Un respeto le tiene mi personaje, olvídate. Y una vez no sé quién lo estaba bardeando y yo le digo: no le diga nada a la gente que viene de día y te abre cosas. No le diga nada. Te abre la cortina y cagaste. Es su habilidad. Es el mejor, el MVP nuestro. Y se mira. Sí. Ya, ese lo quiero jugando para mi equipo. Te quiero en mi equipo, olvídate. Interesante. No, sangre débil. No, es, no, bueno, pero no todos los sangre débiles salen de día, pero algunos sí, y es terrible. Wow. Igual la quimia también es cool, digamos. La quimia es cool. Sonaba cool. O sea, la quimia de sangre. Sonaba como una buena ventaja para todas las, sí, las tres ventajas que tiene ser un sangre débil. Sí, sí, sí. Que no solo son mecánicas, tipo la parte social es. Sí, 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 oh, son varias. Olvídate. ¿Y vos? No, la verdad es que no sé, supongo que quiero ver, he visto algo de Levi Knight y quiero ver eso de, porque vi algo que me encantó que hicieron, o un Ventrú o un toreador imponiendo algo en un momento y que estén todos como, ok, acá, listo, se fue toda la verga, tengo que callarme y escuchar qué están diciendo, creo que me encantaría ver eso ahí, hecho por Lordi, estaría... Vos querés ver en acción la disciplina de presencia, creo. Ahí va, eso sería. Que sería sí, sí que la usen, digamos. Eso sería. Simplemente muy bueno. Que tengan presencia. Que te muestre acá la pistola guardada. Claro, sí, 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 sí. O que la usen o que no. Que tenga tipo un pixel de presencia 5, pero no la activó. Sí, sí. Sepan claro. Qué va a pasar si lo claro, hago. Claro, claro, voy a decir esto. Bien. Presencia 5 es para mí the scariest vampire power there is. Pues. Es Sight AOE, primero, o sea, todo lo que te ven, sí. Nadie puede actuar en contra tuyo a menos que pase una tirada de tu mejor stat. Es absurdo, sale sí. Dos round checks, o sea, una activada tiene que tirar dos round checks, pero pará en seco el equipo SWAT, mira el equipo sí. SWAT, se queda bueno, así, bueno. Creo que eso es lo que le vi hacer a uno de los chabones en el Levi Knight que estaba interpretando, que bueno, el narrador les tiró con todo por la cabeza y dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Fue re imponente, a pesar de que el narrador la manejó. Sí, dale, pero no importa lo que hagas. Estuvo muy bueno. Está bien. Sí, lo he visto usado en One Piece. Ah. Bueno, es exactamente eso. Sí. El nivel 5 de presencia es el Haki del Rey. Claro. Y ahí no hay manera. ¿No? Está ¿cómo bueno. Hace? O sea, tiene que venir ahí con el Haki del Rey para hacer caso. Claro, si no, no. Claro, claro. Sí, la presencia es muy interesante. Y la tienen los Ventrú. Los Ventrú tienen... Si entendés por qué están tan a cargo. Tienen dominación y presencia. Y fortaleza. Combinada. Sí, también. Pero que combinada presencia y dominación es cualquier cosa. Presencia 1 es me tenés que prestar atención. Dominación se activa si me mirás a los ojos. Sí, 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 sí. Nivel 1 dominación es gratis. ¿Puedo multiclasear? No, bueno, se puede. En esta versión de Vampiro. Las disciplinas son, la mayoría de las disciplinas son accesibles para todos, digamos. Simplemente tenés que tomarle la sangre adecuada. Claro. Ya conoces un Ventrú, el príncipe. No. Eso lo diría Dardo, o sea, está saliendo de acá adentro así. Yo quiero ver un Ventrú, ¿está bien? ¿Cómo se llaman, cómo es el nuevo nombre de los setitas? El ministerio. De ministerio, la organización me salía. Yo quiero, sí. Yo quiero suena tan. Yo quiero ver eso. Gratis, para mí son. Eso estoy jugando en la crónica esta de Vampiro. Son increíbles. Como. Esto de la corrupción que manejan es maravilloso. Sí. Y creo que es una buena idea que aparezcan. Doble de ideal. Son uno de mis clanes favoritos. Y si no, tipo un Gangrel de verdad. Gangrel que haya leído el libro From the Uga to the Uga. Claro, sí, un Gangrel en serio. Claro. From Uga to Buga. Para que lo conozcan el clan en serio. Claro. Son muy buenos, todos los clanes son muy divertidos. Sí. Sus versiones de Quinta son muy buenos. Los simices son muy interesantes en Quinta, que siempre fueron representados por el dragón. Y siempre tuvieron como una cosa territorial. Bueno, y ahora les pusieron no la desventaja, sino la... ¿cómo se llama?
la debilidad y está la compulsión. La compulsión de ellos es la posesión. Entonces es el horde del dragón. Y me parece buenísimo. Y eso en la versión anterior no estaba. Estaba como el dragón, la estética, estaba en un montón de cosas el dragón. Pero acá algo decían, che, pero ¿qué compulsión le puedo poner? Y el hoarding. Sí, sí. Y el hoarding puede ser de cualquier tipo, digamos. Puede ser. Bicicletas. Claro, cualquier cosa. Y es buenísimo. Te da una opción, ¿eh? Figuritas de porcelana. Sí, todo, por ejemplo, toda la casa llena de personas que tengan un tic. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Libros. También. Sí, todo, cualquier cosa. Y además todavía tienen lo de la tierra. También. Claro. Ellos... No, bueno, la tierra está como representado con, porque se llama su perdición, su compulsión es la posesión. Y su perdición es, ¿cómo se llama? Es una palabra que lo define mucho, es como que están rooted, digamos. Ah. Como arraigados. Que eso, alguna cosa así, no me acuerdo exactamente cuál era la palabra, pero es eso, como que tienen esa cosa que los aferra a algo, que no necesariamente tiene que ser la tierra, pero... Tiene que ser algo. Entonces eso está mejor porque claro. Era muy limitante. Antes tenía tipo, viste, como Jack Sparrow, el jarro de tierra. Como los de What We Do in the Show. Claro, que tenés que ir, tirar la tierrita y. Claro, o el tipo que va en el ataúd lleno de tierra, digamos, de Drácula, ese tipo de cosas, digamos. Está bueno, está bueno. Yo de hecho jugué una partida uno de esos en B20. Está bueno, pero qué sé yo, ¿no? Es mucho más interesante esto. Sí, digamos, sí, sí, sí. O sea, el tema del hoarding, el tema del. Te da más para elegir, digamos. Claro. Te da más libertad. Sí. Bueno, ahora una pregunta para vos. Sin spoilear planes. Sin spoilear planes. Sí. Voy a tomar vino. ¿Qué clan te gustaría a vos usar? Sin spoilear. Claro. Y pero. No, pero no puedes decir uno que. Bueno, me parece que. Teniendo un Tremere en la Coterie permite explorar. Hay muchas formas de hechicería de sangre. Claro. Muchos clanes usan hechicería de sangre. Si bien los Tremere tienen una que es como la más conocida, la más común, muchos clanes tienen sus propias hechicerías de sangre, algunas incluso son más antiguas que el mismo clan de Tremere. Entonces, teniendo el Tremere en la party, te permite eso, explorar otros vampiros que tengan hechicerías de algún tipo, porque va a tener alguien que va a poder tirar los dados y se va a poder dar cuenta. Claro. Si no tenés que ir para otro lado, claro. si no tenés nadie que use eso, como que tenés que ir para otro lado. Y pasa mucho, es como si en la party de D&D tenés un mago y tenés una arcana, le podés poner cosas así, digamos, así. Sí, si son todos bárbaros, bueno. Exacto, tenés que ir para otro lado. Sí, 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 sí. Que está bueno también, pero sí, sí, sí. Es distinto. Y acá eso está bueno, me permite ir de a poquito mostrando las diferentes hechicerías de sangre, que son interesantes, que está bueno verlas también en acción y cómo funcionan y cómo los diferentes vampiros ven esa disciplina que es tan compleja, tan claro. Grande. Y cada clan tiene su forma de hacerla, digamos. Y eso me parece muy interesante, me parece muy divertido. Cool. Y después, bueno, que ya lo que dije la otra vez, que es algo que no hemos explorado tanto, que me gustaría explorarlo ahora esta temporada, es el tema social. El tema de los vampiros como seres sociales. Y eso me parece muy interesante. Y bueno, Dado va a escapar de toda esa situación. Bueno, mi próximo vamos a ver si puede. Sí, sí, sí. Vamos a ver si lo logra. Va a ser un primo segundo de Dardo. Cada vez más lejos de la corte. Sí, sí, sí. Pero bueno, es en la corte, como aprenderán esta temporada, es en la corte donde se corta la torta. Sí. Donde se reparten las porciones. Y qué sucio que va a ser todo eso. Y por otro lado, capaz que ustedes ligan un pedacito. No deja de ser sucio también. O las migas. Oh, bueno. Chupar la velita. Vamos a tener que agradecer que estamos viendo que alguien coma la torta, ¿eh? Estamos viendo cómo come la torta. Sí. Yo bueno, igual, que... nada, no quiero spoilear tanto, pero bueno, ahora tienen otras herramientas, ahora han pasado cosas. Han pasado cosas. No tenemos que aprender cómo usarlas. Claro. Tenemos otra herramienta y no vinieron con manual de instrucciones. O sea, no, viene una parte re interesante. Con luz estamos hasta las manos. Ah, sí, han piteado unas cosas. Inserte la clavija B en la sección A y nada tiene letra. Y es como. No hay clavijas, hay un ladrillo. Claro. Yo estaba queriendo hacer una hamburguesa, señor. ¿Qué es esto? Ay, no. Han tenido muchas opciones de cosas para elegir, para ponerse, para mejorar. Han piqueado, debo decir, las más oscuras. Eso lo voy a decir porque no es spoiler. Está bien. A mí, Bachi me preguntó, che, ¿qué pongo esto o esto?
lo más copado. ¿Cuál es la más copada? ¿Cuál es la más copada? Soluciones. Eso, dale. No me importa el tema. Yo elegí una que a Lordi no le gustaba, porque dijo, no, esto es terrible, no, que no. Yo dije que no me gustara. Pero dije que me parecía terrible. Hay que ser realista. Eso fue lo que me convenció. Okay. Bueno, está bien. Ya que insistís, Lordi. Es pretty cool, though. A ver, una pregunta más. Con todo lo que le pasó a Luca y a Henrietta, ¿no? Que es tuvieron toda esa exploración hasta el Giovanni y murió Sebastián y eso. ¿Cuál es el miedo que tiene en base a lo que conoció ahora? ¿El miedo? Mejor, o sea, para darle un poco más de contexto. En cada caso, ¿qué le da más miedo? ¿La muerte definitiva? ¿O la muerte en vida, que esté todo mal con la camarilla? Y la muerte definitiva, por lo menos, no la sufrí una vez y ya está. Y no tenés que bancar a tus hermanos. Claro, es como... Listo, de shame. Claro, es como... Es menos tortuosa. Es menos tortuosa. Se termina, sí. Ya está, punto, listo, fin. Si la pasás muy, muy terriblemente mal, un rato. Un instante, claro. Claro. Y listo. Ok. Ahora tengo otra. ¿Cuáles son, de la crónica, lo que viene pasando ahora? Esto para los tres. Uh-huh. ¿Cuáles son las highlights y las lowlights? Cosas copadas que pasaron y cosas que hicieron estos terribles. De cualquier situación, digamos, que tuvieron su personaje o vos como dirigiendo. Eso es terrible. Yo tengo una en la que estaban Sebastián y Henrietta debatiendo si llevaban a la mina una red de Eso no es mejor matarla directamente. Pero querían hacerla desaparecer sin dejar un rastro y era como. No era mejor matarla directamente. Vampiro es un juego muy oscuro. No, ay, por favor. Pero aparte viéndolo lo más tranquilo, yo dos y sí. En el auto como chico. ¿Y cuál es digamos la contrapartida de eso? ¿Cuál fue el momento? Highlights, hubo un montón de cosas re divertidas que me hicieron reír tanto. Bueno, había muchas aleas de Maxo ahí que tiraba comentarios. Lo de Masita Fina quedó y yo creo que Henry le abrazó como, ¿saben qué? Sí. Fingiendo estar ofendida todo el tiempo. La escena de que Sebastián estaba hablando re serio con los Donies, sobre todo lo que había pasado y lo que había encontrado de Víctor. Y que nosotros veníamos de traer un cadáver con la revolución chancheril de Dardo y vos lo habías grabado y habías mandado a Ordóñez oh no, y Ordóñez termina y dice, sí, pero no lo entendí, no tenía sonido. Ay, Ordóñez, y que me agarras el celular y decís, dale, abrí el baúl, pero Henry no lo grabe. ¡Ay, sí! Y Lucas hace como, ¿por qué, Henry? Bueno, Ordóñez, vení que te tengo que mostrar lo que te digo. ¿Qué estaba ahí? ¡Lo hice, mamá, mira! ¡Para poner una remera, mamá! Estoy re bien, estoy saludable, no saben lo bien que estoy de repente. Y bueno, basta, listo, viste demasiado Ordóñez. Y pobre Ordóñez es un tipo que necesita ayuda. Para mí uno de los highlights fue como Luca finalmente aprendió de tanto escucharla a Henry sobre lo maravilloso que es el mundo de Marvel, decidió cosplayar a Spider-Man. Con la explicación retorcida para algo que nada. Hay un montón de trenes ahí afuera haciendo pelas para cuchillas. Sí, no sé. Encima, eso lo tiene desde el principio. Sí. Y nunca lo había usado. No, y nunca nos dimos cuenta. No. Para mí se me olvidó que lo tenía en la hoja. No lo había olvidado, pero nunca lo tuve que usar porque me acuerdo cuando peleamos contra los cazadores. Iba a usarlo para romper algo arriba y que le caiga encima, pero vos estabas incendiando el vestido, el otro estaba ensangrentado y dije, no puedo hacerlo, no me sirve de nada. Con los cazadores se pudrió todo, me acuerdo. Sí, fue como la primera pelea y ahí todo re heavy. Y una Tremere. Pues sí, van todos los Tremere señalándose así. Porque no vas a ver. ¿Y la low? Spider-Ana.
No, pero es que Spider-Man. Sí, ok. Sí, sí. Creo. La pala también es. La pala increíble. Ay, pobre Seba, volvía de comer y Lucas sale con una pala. Y Luis Seba. Claro. Ok, está bien. Okay. Y que encima le digo, Henry, vas a la cocina a buscar. Y vos enseguida, Henrietta, ¿podés creerlo? Te mandan a la cocina. No, todo mal acá. Y Lucas, como. Claro, porque soy mujer, te mandan a la cocina. ¿Crees que tengo un sándwich también? Solo que no voy. Qué hijo. Qué madre de reír. Y después de nuevo lo mismo. Ah, pero ay, te está diciendo que limpiaste. ¿Cómo te va a decir? ¿Podés creer lo que son? Ay, no. Machirulos. Vampirulos. Y me parece muy. Amigo que me encanta, me parece re como tierno, rozando lo siniestro al mismo tiempo. La relación que hay de pseudo amistad entre el fantasma y Luca. Eso sí, me encanta, sí. Me parece re divertido. No sé si es un highlight, pero me parece súper divertido. Como está hecho. Esa relación entre amistad divertida, pseudo, que está rozando la línea también de lo creepy, de lo siniestro, de cómo se lleva Luca con el fantasma y cómo se lleva el fantasma con Luca. Es muy divertido, me parece es que está muy bueno. Todo ese detalle del fantasma está buenísimo. Que salió ahí en Roy, porque solo era que estaba embrujado. Sí, gracias, lo único que tenía. Gracias, Javi. Sí, lo teníamos, o sea, solo me habías dicho, sí, yo quiero que tenga la casa embrujada, ya. Sí. Okay. Sí, sí. Ahí que we go. Ya que insistes. Encima había una posibilidad de que sea una cosa, o sea, otra cosa, y que estuviera relacionada con otra cosa de la historia de Luca o no, y pasó esto, así que... Que estuvo bien, igual. ¿Y vos, Lori? Hay varios momentos. Yo todavía no dijo la Lowe, igual. No dijo la Lowe. Piensa. Todas las misiones que fallamos. Ay, sí. Fallaron varias. Todas fallaron. No, para nada. Para pasar, no para pasar. Gun. Hola, Gun. Hola. No, en especial las de Ana, porque Henry le tiene mucho respeto a Ana. Y lo peor es que nos dan límites de tiempo. Y es como, bueno, tienen un día para hacer esto. Y vienen arrastrando la misión anterior, que también tenían un día para hacerlo. Y es como. Eso era lo peor. No terminamos de hacer una misión y ya nos tiran tres más. Profe, por favor, respete. No respeta nuestro SLA, Bachi. Yo tenía una profesora en la secundaria de matemática que se le daba por dictar. Pavada, matemática, ¿qué estás dictando? ¿No? O sea, come on. Pero bueno, y dictaba, y cada vez que alguien le decía, aguante, profe, se daba vuelta a la amiga y le decía, no estamos en el aguantadero. Y quedó, o sea, sé que lo decía siempre. Entonces, no, toda la gente, mi hermana fue a la misma escuela y claro. Lo escuchó también. Es increíble. No estamos en el aguantadero. Decía, aguante, profe, no estamos en el aguantadero. Si le decías, espere. ¿No estamos en el esperadero? Por él. Tal vez. ¿Capaz que te decía esa? Espera. Deténgase, profe, no estamos en el detengadero. ¿Vos querés que te detengan? Bueno, contanos. Bueno, momento, no quiero spoilear también porque hay gente que no ha visto el final. Pero bueno, el final de la temporada me pareció buenísimo. Porque no tenía ni idea para dónde iba a salir, no tenía ni idea de cómo iban a reaccionar, no tenía ni idea de qué iba a pasar con Sebastián, no tenía ni idea de nada. Y salió de primera. Salió todo buenísimo la verdad que todo era priorizando la historia y todo lo que pasó en esa sesión fue lo mejor que podía pasar para la historia. Y no será siempre eso. No. Y me puedo ir para atrás, el gato enloqueció, nos puedo ir para atrás en la campaña, en la crónica, y no pasa siempre eso. Uh-huh. Y está todo bien, pasan cosas que son lo mejor para la historia y pasan cosas que menos, y uno vive con eso. Pero el final, que yo estaba en pelota. Estoy diciendo, estoy en pelota completamente. Y salió todo súper bien. Quedó todo súper, súper bueno. Y algunas cosas que son un highlight para mí. Muy highlight. Unos momentos tuvo ese final de temporada. Y yo creo que lo pongo como highlight sobre todo por eso. Porque yo realmente no tenía ni idea de qué iba a pasar. Podía ser re lame el final. Podía ser re lame porque, qué sé yo. Si se daba de una manera, no sé cómo lo hubiera podido hacer más interesante. Y no tuve que hacer nada. Realmente...
tanto las decisiones que tomaron, cómo abordaron la situación. O sea, tuvo todo un ritmo que se lo dieron ustedes. No se lo di yo. Y eso la verdad que estuvo muy bueno. La verdad que me quedé rehypeado, no durmió nadie. No, mal, yo me acuerdo esa noche. No, eran creo las 3 de la mañana y estaba así. De hecho tengo escrito lo que no te pasé todavía, que escribí a las 3 de la mañana de ok. ¡Ah! Y León estaba roncando yo. Escribiendo ahí para no olvidarme de todas las cosas. Y dejaba y al rato era como. No, pero para esto también, la puta madre, no puedo dormir. Sí, bueno, eso para mí fue un gran highlight. Si bien tuvo grandes momentos, eso fue, para mí fue muy loco porque yo estaba, o sea, igual que al principio, yo estaba ok con que sea mucho menos. Claro. Que sea mucho menos awesome y que sea mucho menos copado. Y era 50% de lo que fue y yo decía, qué gran master que soy. Y salió bárbaro, entonces ya directamente ni siquiera me podía hacer cargo yo. Y era como, wow, this is so cool. I'm happy I'm tall enough to ride. Pasé, digo, qué bueno que tengo la suficiente altura para subirme esta montaña rusa. Y después, low, lo hablamos también con León varias cosas de que a veces hay que ser la gorra. Y a veces hay que. Hay que verlo fallar. Hay que verlo failear la misión. Pero fallamos tanto que es como muy bueno, dale una más. A mí me sorprende que no haya caído ahí Ana. Así, bueno, chicos, yo le di 5 cosas para hacer, hicieron media y le hicieron mal. Es que tuvimos un ultimátum y el ultimátum fue cuando Ordóñez, asustado, pálido, sudoroso, nos dijo, chicos, por favor, hagan esto bien, bueno, yo también me voy con ustedes. Que fue la de la revolución chancheril y que de ahí fue como, bueno, ok, hicimos esto bien, hicimos esto otro bien, vamos con esto también. Bueno, igual lo del chiquillo del príncipe, si bien no era el chiquillo del príncipe lo que trajeron, cumplieron lo que les dieron, digamos. Ellos lo contaron más como, o sea, lo que sabe Luca que fue una derrota, porque lo contaron re enojado, una derrota, re sufrido. Una derrota porque la pasaron mal, pero cuando la derrota verdadera fue cuando volvieron y le dijeron que that's not the quest item, digamos. Una de las que nos estamos olvidando que fue la re importante, que fue como, oh, wow, ok, no somos tan tarados como estábamos siendo. Cuando vencimos al cuidador. El cuidador. Cuando vencimos al cuidador, que fue una de las primeras que lo metieron directamente al horno. Eso estuvo bien, ¿eh? Sí. Eso fue re creepy, estuvo re bien, nos quedamos los tres mirando. Full Sweeney Todd, they went full Sweeney Todd y te dijiste, sí. They're living my dear phone. Sí. Y nos quedamos los tres mirando, ¿no? Mientras el tipo gritaba atrás hasta que se apagó y fue como, che, esto está mal. Sí, está mal. Sí, una. Eso fue, eso. Está mal, pero no tan mal. No, podría haber sido peor si éramos nosotros ahí adentro. Sí, claro. Sí. O sea, sé que elegir. Hubo una. Bueno, sorprendente. Es vampiro, ¿verdad? Hubo una cantidad de pérdidas de. Va, de pérdidas. No de pérdidas de humanidad particularmente, pero sí de mancha en la humanidad. Hubo una cantidad interesante. Todo en Sebastián, creo. Sebastián se llevó una cantidad absurda, pero sí, bueno. Sí, sí. Ustedes no se han salvado. Se han comido pan. Yo quería que alguien entre en frenesí. Necesitaba que. En un momento creo que Dardo estuvo cerca. ¿Dardo estuvo al borde? Yo Sebastián varias veces. Sebastián entró. Fue un montón de veces gente sin poder contenerse. Y después más? Estábamos cuidando. Yo estuve cerca, pero no llegué. ¿Vos no llegaste? No. Vos tuviste unos momentos ahí, que cuando la agarraste ahí a la pobre mina que estaba de la cabeza, le diste un... Sí, ya sé, encima... Tochi, ahí. La primera sesión y fue como, ¡ay, carajo! ¡Uy, se la reví! Sí. ¡Whoops! Pero sí, bueno, sí. That's vampire, ¿no? O sea, que estamos en ese tema. ¿Hay algo de lo que se arrepienta en su personaje? Entre esta buena pregunta. De lo que se arrepienta es un montón de cosas. Pero algo en particular, digamos. Algo personal, que, incluso. A ver, algo que pueda decir, porque hay un montón. Pero algo que pueda decir. No sé, hay un montón. Yo me arrepiento tal vez no haber tratado un poco mejor al osito con Minola Dorado 37. Está bien. Porque se merecía más. Se merecía más que ser dejado abajo de un arbusto en medio de un eso parque. Eso fue terrible. Sebastián y Lucas te miraron al menos horrorizado. Sentado arriba de un banquito, ¿entendés? No, pero aparte con los pantalones bajos. Sí, sí, creo que le había sacado la zapatilla, todo. Ese fue el osito con Minola. Sí, encima el chabón. El osito con Minola Dorado 37 que tiene su propia cuesta de Instagram. Sí, el chabón que no... Búsquenlo en las redes sociales. O no. O no. Quedan ustedes. Quedan ustedes... Buscar al osito con Minola Dorado 37 en Instagram.
El osito dominó. Posta, le partí el corazón malísimo. Ay. Era como su fiel seguidor. Ay. Mira, me acuerdo que la descripción era buenísima. Era bien fanático de algo, digamos. La descripción era fan de, digamos. Concepto fan de. Sí. Qué bueno. Bueno, sí, todos tuvieron sintieron el poder de ser un vampiro y sintieron la presión de ser un vampiro, sintieron el garrote de ser un vampiro. Creo que sentimos bueno. Más la presión que el poder. Bueno. Sí. Bueno. No, igual tengo que admitir que hubo varias tiradas en las últimas sesiones que era como, wow, Luca lo puede ver todo. Wow, quiero dejar de ver esos fantasmas. No quiero ver más. Ya no quiero ver más cosas, basta, por favor. Ahí sí, cuando te ayudaron esas tiradas estuvo bien y... Después, cuando tenía que hacer las preguntas, esto, bueno, ¿tenés para hacerme tantas preguntas? ¡Ay, Dios mío! ¿Usted es el rey de los vampiros? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí. Gracias, no, por preguntas. Tiempo hasta elite, dentro de 1000 años. Porque no podía estar media hora pensando qué carajo le quería preguntar. Era como, necesito media hora para saber qué carajo. Y era como, bueno, esto quiero saber. Wow. ¿Qué eran las preguntas? ¿De qué eran? Y una me acuerdo que fue cuando le escudriñó el alma al cuidador. La otra también fue cuando estaba mirando a los espectros. Bueno, pero vos no querías ver las cosas, pero te pusiste un montón de la disciplina que ve las cosas, o sea que... No, después te arrepentiste de verlas. Lucas... Va, un montón. Lucas es muy perceptivo y ve cosas. Y yo le empecé a poner... Dijiste, esto es para ver más cosas. Vas a ver más cosas ahora. Pasa que, bueno, a veces ve cosas que no quiere ver. Pero esas tiradas fueron... Y tener que pensar esas preguntas fue heavy. Hay una serie de anime que una chica que ve fantasmas. Que los fantasmas son una cosa horrible. Ay, me mandaste un gif de eso. Que sí. Feo. Bueno, algo sí me imagino. Claro. Pero... Sí, en la serie hay otra chica que también ve fantasmas, pero ve fantasmas más débiles. Que son más chiquititos y insignificantes. Formitas... Cutie. No, chibi. No cuties, pero más sencilla. Y la chabona ve cosas horribles con 5 cabezas, con brazos que le salen de los ojos. Se me hace acordar los Hollow de Bleach. Los Hollow de Bleach eran re... Sí, sí, está muy... I mean to that kind of thing. Después reviso como si no me acuerdo el nombre de la serie, porque estaba en japonés. Pero te la paso. Dale, me sirve. Me sirve. No le decide. Bueno, por la duda, son 11:30. Okay. Realmente nos pasamos media hora, podemos ir charlando, pero... Hay una pregunta de un que puede estar interesante. Quizás un buen momento para empezar a redondear. Claro, podemos empezar a redondear. A ver la pregunta de Gun. ¿Cómo sería un villano inolvidable? Bueno, el que tuvimos... Hablando de darle ideas a Lordi. El que tuvimos estuvo muy bien, porque aparte... Realmente el último, el que quedó como el villano máximo de la temporada, que venimos arrastrando un montón de cosas. Pero, sí. Pero vos siempre haces hincapié en que son todos monstruos de vampiro, y eso también está re bueno. Ustedes son villanos de alguien. Claro, somos todos villanitos, todos ahí. Todos son villanos de alguien. Ese concepto de que en algún punto todos lo son, está re bueno. Y bueno, me encantó el último. Y encima que se muera Sebastián sabiendo bien. O no sabiendo bien, pero al menos qué carajo era y contra qué se enfrentaba, porque el chabón lo dijo literal el nombre. Eso estuvo muy bien. Algo que me encanta es el villano overconfident que te revela data cuando cree que te va a ganar. Sí. Me parece un elemento narrativo buenísimo. Pero igual le costó y estuvo bueno, le costó, pero lo logró. Para mí hay muchas maneras, digamos, pero creo que lo más importante es que los jugadores tengan información de esta persona. Claro. Porque es lo que vos no te olvidás, digamos, quién es esta persona. Este que arrastraron ustedes, lo conocieron en la sesión 1 tal vez, o 2. En la 1. La escucharon hablar del tipo. Y la crónica entera, digamos, iban agarrando pedacitos más de información. Y de hecho, se llevaron al tipo, al ghoul este, que le talqueaba la casa a Matías, lo llevaron a un descampado al tipo, y lo apretaron, que ahí boqueó para quien trabajaba, y lo dejaron ir. Hacia los aullidos. Y después lo volvieron a ver al tipo. Sí, el tipo en varios momentos lo volvieron a ver de pedo ahí.
El tipo está. Un momento que fue como el meme de coso, de que pasaron en el auto. Sí. ¿Sabes en qué momento fue? Fue en el peor momento que estábamos yendo al refugio, pseudo refugio, con los cadáveres en el baúl, con los tipos atrapados de los cazadores. El tipo más horrorizado que ustedes. Sí, no, y aparte era como estábamos hechos mierda porque nos estábamos yendo a esconder, que no llegábamos, que al amanecer. Y Lordi nos manda al Hugo ahí y Lucas así dice, che, chicos, acabo de mirar. Ahí está, se fue el chabón y era como, mira, Lucas, ahora no me importa una mierda el chabón ese. Ahora lo vimos ahí. Vamos a enfrentar a eso cuando tengamos que resolver porque ahora... Sí, ahora no es cuando. Huguito, me he olvidado, Huguito. Hugo es un nombre que me gusta mucho y utilizo mucho. Sí. Para mí un villano inolvidable sería bueno que te haga dudar si es el real villano o no. Pero no porque pueda haber alguien más arriba, sino porque... Quizás vos sos el villano. Claro, o que te convenza, claro, que te convenza de que su punto de vista es el correcto. Claro. Y vos entres en duda, es como... ¿Es el malo de la historia o tiene razón? Y es como ese... La línea... Claro, la delgada línea gris ahí en la moral. Sí, por eso en Vampiro me gusta más el término antagonista que villano. Claro. Hay otras narrativas que requieren más del villano. Acá es como, pueden ser ustedes. O sea, para los anarquistas, son ustedes los villanos. Sí. Ustedes son la gorra, ustedes son la camarilla. Claro. Oh, sí, lo sabemos. Bueno, pero es así. Y le está yendo bien encima. Son encima le está yendo bien, la peor. Claro. Le está pasando re bien. Las camarillas son lo peor. Las camarillas, siempre lo mismo. Te dicen qué tenés que hacer, dónde te puede alimentar, dónde no. Sí, medio como que nos tiene ahí un poco de barro en la cara. Tenés unos cadáveres ahí, te cae una gente que te aprieta. Digamos. No, sí. Terrible, la camarilla es terrible. Terrible. Pero bueno, eso, en ese sentido yo estoy de acuerdo. El que viene por ahí. Y por eso son tan interesantes los antagonistas de vampiro a veces, digamos. Claro. Porque cuando vos peleas, por ejemplo, no sé, un ejemplo clásico, digamos, los hombres lobos. El problema con los hombres lobos es que tienen problema con los hombres lobos. Los villanos son ustedes. Sí. Los hombres lobos. Pelean por la naturaleza. O sea, los hombres lobos sí son raging beasts. Sí, 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 sí. Está claro. Pero they fight for fucking Gaia. Claro, claro. Digamos, you are the corruption and the evil and the undead. Ellos son los buenos. Eso me parece genial el tema vampiro, digamos. Si vos estás en el lado ese, que vos decís, che, pero yo no tengo nada que ver con esto, yo hago lo que puedo. Sí. Pero still. Sí. Eso está muy bueno. Entonces yo creo que viene un poco por ahí. El antagonista más interesante es ese, como decimos. Estoy de acuerdo. Veremos más hombres lobos en... Y dijo algo de los aullidos recién y se lo recordó. Sí. El primer capítulo. Porque yo ya me voy guardando los squeaky toys. Nunca se va a morir ahí. Ahí se va a morir. Si vos le tirás un hombre lobo, un squeaky toy... Luca va a decir, listo, ¿sabes qué? Matanos, porque ya fue. Yo te recomiendo que lleves el... ¿Quieres un buen chico? Lleves el squeaky toy, pero lleves bala de plata también. Porque si no... Sí, sí, sí. El revólver es hermoso que tiene gente. Y tenga más de 6. Sí, sí, o más de una, por lo menos. Sí, sí, sí. Por lo menos más de una. Y corra rápido. Más de una con buena puntería. El fortaleza, meme. Fortaleza sirve. Fortaleza de garpa, sí. Sí, fortaleza sí. Fortaleza strong. El meme que con los pibes de la campaña que larga de esos juegos, yo lo he dicho. No. Es 3 dados de 12 hombres lobo. Sí, sí, 3 de 12 hombres lobo. La amenaza. 3 de 12 hombres lobo. La amenaza es 3 dados de 12 hombres lobo. Loco, basta. 3 dados de 12 hombres lobo. Pueden salir 3. Sí. Pero pueden salir un par más. No, igual 3 es un montón de problemas. ¿No? Claro. El mejor escenario es un garrón. Sí. 3 hombres lobo es la peor. Más si solo tengo un squeaky toy. Sobre todo. Claro. A ver, sí. Necesita tener por lo menos 3. Ay, no. Yo me imagino tipo gente que está enfrentando, encontrándose al hombre lobo cara a cara por primera vez, sacando el squeaky toy, tirándolo, el hombre lobo no reaccionando en absoluto, digamos, con una misión clara en clarísima. Sus ojos. Y ella sintiéndose tipo, me mintió a William de Shadow. ¡Sí! Hombre, no decirle, che, che, yo acá, digamos, ¿no? Ahora. Le puedo decir, che, yo soy Team Jacob, güey. Mintiendo, pero... Ay, te mata más rápido. Ahora. Vos sos un Malkavian. Y la dementación. Ay, no. Hace cosas muy particulares. Entonces, con la utilización correcta de la disciplina vampírica correcta, lo del squeaky toy can work. No le des ideas.
No. Sí. No va a funcionar así y así. Ahora. Ay, no. O sí. Tal vez te da la posibilidad. You do something with this. Or you do something with the werewolf. Venga, work. It can work. No sé si it will. Pero it can. You can certainly try. Voy a intentar. No, no pierdo nada, la vida. Cuando quieras intentar avisar a Luca. Y se va. No. Al otro lado. No, va a ser de sorpresas. Se lo saca del vestido así, se. ¡Cuic, cuic! Mira, hoy se tiene una cita acá con un nombre. And that's how they die. Sí. Sí. La ranita. El hombre lobo los va a terminar de reventar. Y lo último que va a hacer, va a agarrar el Squeaky Toy. ¡No sé! ¿Qué le gusta este color? ¿You know what? I'm keeping this. Y lo tira tipo en la colección. Claro. Otro idiota. Una montaña así. Se acostaba, giraba tres veces arriba de la montaña y se acostaba a dormir. Ay, Dios mío. Bueno, algo que quieran agregar ustedes. Bueno, me parece que hemos recorrido bastante. Fuimos por todos explorando lados. Bastante. Sí, no, a pesar de que nos desviamos, hicimos un breve recap, hablamos Lord of the Lord, hablamos un montón de cosas. Bueno, ahora se viene una persona nueva en el stream. Y sabemos que se vienen situaciones sociales. Nuevas. Lordi, ¿podemos revelar de qué clan va a ser? ¿O no? Se puede. Se puede. Para Dilo. Mí no, para mí no. ¿Por qué no? ¿Y qué sea en el stream? ¿Qué sea en el stream? ¿Ustedes recuerdan este momento en que con Luke quisimos decirlo y el narrador? El narrador había aceptado. El narrador está de acuerdo, pero el señor de la gorra. No. Fue toda una trampa, Santiago León. Usted están salteando una parte importante. Voy a ver. Acá nos Cuando nosotros jugamos el jardín, León es el productor. Uh-huh. Entonces, yo tengo que hacer caso al productor. Digo, producción. No. No, bueno, no. A mí no me den. La línea de la gorra la sigue teniendo. Productor, no productor. No, bueno, qué sé yo, el productor es el que sabe lo que se puede revelar. Además, faltan dos semanas. Falta bastante. No falta nada, solo dos semanas. ¡No! Para mí es poco, no solo es poco, sino que además va a ser semanal el jardín a partir de. Ah, ¿sí? Chicos, eso lo sabían. Sí, lo habíamos dicho la otra vez, pero no lo dije hoy. Pero sí, va a ser semanal. Gasp. está bien que no se diga porque todavía tenemos el preludio. Claro. Que vamos a jugar a puertas cerradas. Sí. Y que llega a pasar algo ahí, que se nos muere un pibe o algo, o sea, tenemos que cambiar, mejor no digamos nada. Además, sí, justamente, poner que no pase nada, pero tipo, la persona que va a jugar te dice, ¿sabes qué? Jugué este clan y no me cerró, claro. No me encuentro, quiero otra cosa. Bueno, y es perfectamente válido, sí. Claro. Uh-huh. Así que y después vamos a hacer uno mentiroso, digamos. Si claro. Caigan otro clan, la arreglamos bien. Claro. Es por eso que yo no anuncié cuál va a ser el video de que la sesión claro. Que estoy haciendo. Ahí va. Lu nos entiende. Claro, regañadientes, claro. Pero nos entiende. Como ¿saben qué merecen todos ustedes? Secreto. Un zona de verdad. Wow. Hablando de gorras. Yo cuando vine acá no me dijeron que iba a pasar esto. Yo no venía. Wow. Cosas de las que uno se entera tarde, pero. Así. Bueno. La visera de acero y sí, no, no. Sí. Zona de la verdad, bicho. No. Cuando te tiras zona de verdad, siempre es una sorpresa, digamos. Nunca te esperas que nunca, te nunca, nunca. Lo peor de todo es que mi personaje me dijo, ¿sabes qué? No, te voy a tirar solo ahí. ¿Qué es eso? A ver, hazlo. ¡Es esto! Decime tal cosa. Y es como. No. No. No, es que no podías mentir ni nada, así que era como. ¡Estás eso? Mintiendo! Porque no estás diciendo nada. ¿Has sido fuerza? Sí, fue muy divertido. Oh. ¿Cómo le va a tirar que no voy a jugar jueguitos de terror? Bridge y Friendship. No, es que lo peor es que mi personaje era lo más bueno del mundo. Partió a la mitad de una persona, pero era lo más bueno del mundo igual. No, viste, los villanos son. Depende de dónde los villanos. O sea, yo, en general, igual voy a. Me parece que el villano es el que parte no. A otro. En general. Sí. O el que tira son la verdad los amigos. No te da decir eso igual, bueno, no te da. Entonces, como para ir cerrando. Algo, unas últimas palabras de la crónica anterior y cómo se viene su personaje para la que sigue. Bueno, Lord ¿qué podemos esperar de su personaje, digamos, ahora? Si lo piensa en un toque, yo voy a decir que la temporada que viene vamos a explorar mucho más la ciudad, vamos a explorar muchas cosas que no han quedado, que la primera
teníamos que explorar mucho la dinámica del juego y la narrativa de cómo funciona en Vampiro. Eso había que mostrar mucho, digamos. Ahora vamos, como con eso ya todo mostrado, entre comillas, podemos ahondar un poco más. Podemos ver cómo funciona la relación entre los vampiros, etc. Eso me parece que va a estar muy bueno. Y, el, y al ser semanal... Te va a ir todo el mierda. Bueno, lo dijiste vos, yo no. ¿Y ustedes? Y Henry, después de todo lo que pasó, va a tener una actitud diferente con respecto a la coterie y a la sociedad vampírica en sí, porque pasaron cosas muy importantes como para seguir como estábamos antes. Así que un cambio, un ligero cambio de actitud va a haber. Los fanfics no se van a ir. No, está bien, está bien. Esos fanfics no se van a escribir solos. Quizás haya más que fanfics. Uy, pero declaración. Oh. Fanarts. Claro, pasaba al nivel fanarts. Eso ya depende de las habilidades artísticas. Me encanta, me encanta. Siempre puedes tener un Google que lo haga. Tranquilamente. Qué complicado tener un Google. No, no. Terrible. Pero si me hace. Es difícil tener un gato, imagínate. Sí, sí, pero sí, si sí me hace ilustraciones de mis no OCs y de bueno, mis chips. Bueno. Ey. Ey. ¿Y de Luca? Yo creo que resumiría lo que se viene de Luca con la palabra decisiones. Hubo un montón de decisiones, de caminos que van para un lado contrario al otro. Ya hay gente especulando. Creo que sí, sí diría eso de Luca. Bueno, bueno. Yo ¿y de Dardo? De Dardo, de escapar. Sobrevivir. Si Dardo tiene espacio para aparecer en esta aventura, va a ser el peor en las situaciones sociales. El peor de todos, más si hay un ventrú ahí enfrente, ¿no? Voy a faltar a propósito un día que haya un ventrú solo no, para ligarte a esta. Yo siento, digamos, que si llega a haber una situación social de, en la que la Coterie tiene que ir, a Dardo lo van a invitar como arma contra la Coterie. Claro, puede ser. Lo van a, y Dardo lo va a saludar, tipo, ¡Esa! ¡Te cambiaste la barba! Y va a hacer esas cosas al lado de ellos, porque, digamos, va a buscar un lugar donde se siente familiar. Y nosotros corriendo en un pasito al costado, dice, para que sí, claro. Él no está con nosotros. Así que yo creo que si pasa eso, Dardo va a hacer esa escena, ¿no? Fuera de eso, imagino que se va a mantener, digamos, siempre en los límites de la sociedad vampírica, llevando, trayendo mensajitos. Es como el celular dentro de la camilla y los anarquistas, parece. Palomita mensajera. Claro. Pero hasta ahí, ¿no? No creo que haya un cambio de él ya tuvo muchos cambios, digamos, en su vida. Yo creo que la gran participación de Dardo va a ser si en algún momento tiene que haber alguna relación diplomática entre claro, la camilla y los anarquistas. Ahí puede ser su lugar, un momento brillar puede ser sí, ese. Sí, ahí se va a sacudir el poncho. Yo solo voy a decir cagamos sí fuego. Sí, 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 ahí vamos a la guerra, al toque. Al toque están cagando a tiro al otro día. El Dardo, tipo, está el príncipe de la camarilla y el representante de los anarquistas. Ofreciéndoles una birra. Sí, sí, chabón tomando la cerveza, fumando. Deja la ceniza, ¿qué tal? No. Lo apaga un poquito así, tenémelo. Ahí va, sí, va a pasar. Lo fuma muy rápido y se le hace punta, entonces sí, se le da ahí contra por la mesa, lo acomoda. No. O pidiendo al príncipe fuego. No. Los niveles de mal que está eso. No. Ay, la puta. Pidiéndole al príncipe fuego. Ay, por favor. Pidiéndole al príncipe. O sea, quiero morir. O sea. Así que bueno. Si va a pasar eso. Se vienen cosas. Así que tengo que ir pensando otro personaje. Hay más de donde salió eso. Hay más, sí. Hay más capuchas. Bueno. Ay, por favor. Creo que hicimos un buen recap. Un montonazo, sí. Vamos sí, sí, a ir cerrando el stream. ¿Algo más? Recordar que la semana que viene tenemos esto mismo de Anurem. Tenemos el viernes, están jugando con los chicos de Tomate de 20. Sí. ¿Qué más? Mañana el video nuevo que no, de lo que no sabemos nada.
El domingo vamos a estar jugando este one shot, que quizás saque alguna foto y muestre algo, quizás no lo haga, no lo sé, no lo sabemos. Vamos a ver. Y ya la semana del 7 de marzo arrancamos a jugar. Lo tenemos un poco encima, sí. Pero va a estar bueno. La procrastinación me mató. Tendremos igual, también lo voy a ir adelantando, tendremos a mitad de año descanso, yo voy a estar de viaje. Buenísimo que haya eso. Sí, vamos, en mitad de año vamos a tener un descanso del jardín, que yo voy a descansar. Ojo, Lordi, que ojo te piden escarabajo, estás a punto de pisarlo. Ah, bueno. Bueno, entonces. Del otro pie. Vamos a despedirnos. Queremos agradecerle por pasar. Un montón de gente hoy, mucha gente muy atenta. Esperamos que. No haber spoileado mucho. Mañana lo vamos a ver diciendo, no, ¿por qué dijimos eso? No, yo estuve bastante atenta a todo eso. Yo soy la mujer spoiler, así que. Está bien. Completamente. Gracias por pasar, espero que. Gracias a todos. Estén atentos a cuando arranque el jardín, que si va a ser semanal, el próximo recap va a ser gigante. porque el de Anure va a ser gigante. Hoy lo vamos a hacer más seguido, ¿viste? Claro, sí. Cada tanto. Cada mitad de año hacemos un recap. Bueno, si yo me tengo que ir de viaje en el medio, por lo menos en el jardín, vamos a tener que hacer un. Ah, estaría bueno. Para hacer un recap, una vuelta. Bueno, ahora sí. Muchas gracias por pasar. Los vamos a dejar con el outro y vamos a darle red a alguien. Así ustedes siguen con gente que juega rol. Así que nos vemos. Gracias, chao, gente. Nos estamos viendo. Buen fin de semana.